Dale. Y ya estamos en directo. Sí, a ver, todo cuadrado, todo perfecto. 14 minutos. Exagerado, ¿eh? ¿Cómo estamos, señores? Buenas tardes, Juan Carlos, que estamos por ahí también hace rato. Juan Carlos fue el primero en llegar, ¿vale? Antes que nosotros estaba ya él ahí. Vale, y ahí ya después ya, pues nosotros creamos todo lo demás. Hoy tenemos partida nueva, Starfinder, con Master invitado. Ay, madre mía, como estoy, te digo, la llevo una semanita, llevo todo el fin de semana que no sé ni lo que digo, así que bueno, me va a pegarme eso que no tenga yo demasiada comunicación, ¿sabes? Demasiados temas empáticos, creo que me va a ir bien. Vamos a tener a Dailo de Master, ¿vale? Que vamos a estar ahí en el Starfinder, este y yo jugadores, ¿vale? Ahí está saludando ahí Juan Carlos. Y nada, poco más, no voy a decir nada. Hoy es los dados de Void. Los dados del vacío, oye, queda guapo eso, los dados del vacío. Mi tío, ¿no? Los dados del vacío. Me gusta un poco, Los dados invitados. Claro, queda guapo. Los dados del vacío. Por cierto, vayan diciéndome la musiquita y tal, cómo se escucha por ahí, para ir yo regulando a ver si está demasiado alto, demasiado bajo. Creo que está un pelín alto, me parece. Todo tuyo, Dailo. ¿Listo? Estamos muertos. Nunca se empiezan las partidas cuando estamos muertos, pues, ¿no? Hay que darles cosas que se crean que va a salir todo bien y entonces matarlos. Si no... Iré cogiendo nota. Vale, pues partida al Starfinder, en el sistema 3.5 raro. De nada sirve todo eso porque voy a hacer primero, incluido el trasfondo, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, jugadores, nada, los jugadores lo hago. Estamos en el sistema de los mundos del pacto, ¿vale? Imaginad que tenéis la suerte de ver el sistema desde arriba o toda su distribución a lo largo de ello, que podéis la cámara dividir, ¿vale? Y como veis, pues hay una serie de formaciones celestes, ¿vale? Que se encuentran alrededor de estos de ahí, ¿vale? Estos son conocidos como los mundos del pacto. Los mundos del pacto son llamados así, hicieron un pacto. Sé que es ridículo, la publicidad a priori, pero no se ocurrieron muchos. ¿Pero qué pacto? ¿Por qué un pacto? ¿A cuento de qué? ¿Sabéis la historia que nos cuentan normalmente en primaria, que es conocido en medio, que nos cuentan mucho? Que la sabes, la aprendes, te examinas, pero te olvidas de ella y solo vuelve a tu cabeza en el mismo instante en el que la necesitas y solo pequeños detalles. Bueno, así va la historia, o cómo va a ir la historia en esta partida. Todos conocéis que los mundos del pacto se aliaron en cierto momento, para una crisis, suerte de sisma, ¿vale? Y de ahí surgió el sistema político, social y económico que existe actualmente. Aunque es un nexo histórico bastante importante, no nos vamos a centrar en él ni nos vamos a adentrar en el tríngulis de la historia de la formación de los mundos del pacto, sino que vamos a centrar nuestra mirada en la estación Absalom, ¿vale? Que está, pues si el mapa está centrado, la estrella que da luz a todo el sistema está a la izquierda, pues si viajamos haciendo una curvatura, la encontramos, ¿vale? Y nos vamos acercando lentamente a otros planetas, otras elipses, otras estaciones, y pequeños cuerpos celestiales, ¿vale? Y cuando nos acercamos vemos un tráfico constante alrededor, como si no fuese un cuerpo en el espacio, en el vacío, sino que fuese una mega construcción nuestra, real, una urbe, ¿vale? Esto no llama la atención, todo el mundo conoce, ¿vale? Esa estación es el centro de la vida en los mundos del pacto. Todos van a la estación, todos tienen representación en la estación está bien protegida,
tiene una economía de comercio, oferta, demanda. Todo eso podría parecer normal. Pero ¿por qué tanta representación en una estación? ¿Por qué no en un planeta? Un planeta que fuese, digamos, la joya de la corona de los mundos del pacto. Bueno, pues tiene una respuesta muy sencilla. La piedra del éter. ¿Vale? La piedra del éter es algo que todo el mundo conoce, sabe que está ahí, lo utilizan a menudo, pero muy pocas veces se ve. Así que vamos a ser como espectadores, ¿vale? Como alguien que estamos viendo esa estación desde fuera. Vamos a ponernos, digamos, las gafas de visión especial. Vamos a intentar ver las ramas telúricas, ¿vale? El éter, la magia. Y en ese mismo instante todo se vuelve oscuro, vacío. Hay pequeñas pintitas de magia, pero en medio de todo ese ruido, vemos la piedra etérea, ¿vale? La piedra etérea refulge con fuerza, ¿vale? Y da la sensación de que es visible en todo el universo. Y universo. En ese mismo instante en el que estamos, digamos, pestañeando para asimilar la increíble y potente luz de la piedra etérea, un chasquido, ¿vale? De esta misma magia, con el mismo color de esta magia, llama la atención de nuestra vista y algo parece haberse materializado en la función. Seguimos acercando, ya nos quitamos las gafas de visión especial, ¿vale? Y cuando nos acercamos vemos una de las construcciones que más llaman la atención, que es el bastión de los Senescales, una organización conocida por todos, ¿vale? En los mundos del pacto, se erige como un baluarte ante la maldad y el caos por todo este universo. Y como me gusta repetir, quizás por otros universos. Ya estamos dentro de la enorme cúpula que forma la estación Absalom. Y en ese momento hay como un corte de imagen. Cuando estás viendo la tele, que de repente hace y se corta, y cuatro pares de sillas se arrastran por el suelo. Y las figuras que asumimos que estaban sentadas en ellas se alzan. Y al unísono gritan con vehemencia algo inteligible. Un gusano sin ojo, enorme, grotesco y con muchas manos, es coronado rey. Y un bebé sin boca grita en alguna parte del universo. Llegamos a los pies del bastión de los Senescales. ¿Vale? ¿Pero qué son los Senescales? Los Senescales, como ya he dicho en un breve resumen, son un grupo paramilitar compuesto de embajadores, diplomáticos, magos, clérigos, que viajan por todo el universo llevando el orden, la paz, allí donde es requerido. No son queridos en todas partes, seamos honestos. A nadie le gusta que metan las narices en sus asuntos. Así que siempre tienen esa dualidad de me gustáis, pero os detesto. Y Se cayó, se quedaron ahí, yo digo, ¿no? está tardando demasiado en hablar. Hola, 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 hola. Rabio, buenas tardes, mi gente, ¿cómo estamos? ¿Cómo va la cosa? Espera, justito
Justito se acaba de caer. Entre ellos y se fueron ellos, sí, tal cual, directamente. Déjame avisarle. No sé si se habrán dado cuenta. Ahora sí, ahora sí. ¿Os veis? ¿Os veis? Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. No me digas. Dime que no, que se ha escuchado la descripción. No. No se ha escuchado nada de la descripción. Ya, yo estaba quieto. Digo, te cogiste aire como para empezar a narrar algo y se cortó. ¿Pero dónde se ha cortado? Después del niño sin boca. Ah, bueno, entonces vale. Escuchado. Sí, todo. Ah, vale. Me dio fatiga, ¿eh? No, hombre. Te hubiese avisado hace rato por el móvil, no pasa nada. Tenemos a Rayo también por ahí en el chat ahora. Después, justo en el momento que terminaste la descripción, vale, de la conversación. El niño sin boca grita, el que sin boca grita, en alguna parte del universo. Y se vuelve a trabar otra vez, me cago en la leche. Se volvió a cortar otra vez. El niño sin boca grita y te quedas ahí como cogiendo aire otra vez. Está. Estamos. A ver, dale ahí, deja que se centre. Te voy a poner por ahí. Me recuerdo que sí, pero es verdad, Rabio, que estás ahí con el COVID y tal. Ah, se volvió a trabar la cámara otra vez. ¿Cómo lo lleva, señor? Sí, tranquila. Se os está trabando ahí un poquito. Ya. Estamos intentando. Dale, tranquilo. Calibrar la piedra de Tere. Sí, ahí. Frecuencia había en ese asunto que. Estoy reinicia el router, te dice Rabio. Estoy en ello. Eso siempre funciona. A ver, aprovecho para decir que hay cartitas, ¿vale? Para jugar esta partida. Las cartas son el mismo mazo de saltado, ¿vale? El que la anterior partida, si teníais cartas de ese mazo, las tendréis de este mazo también, ¿vale? Simplemente se han modificado las descripciones, ¿vale? Se han puesto una imagen acorde al juego para que sean más o menos iguales y las tenéis. O sea que si entráis ya no veréis saltado, veréis Starfinder. Y ahí tenéis todo, ¿vale? Buenas tardes, gente. ¿Qué tal, Morfeo? ¿Cómo estamos? Estamos ahí, que están ahí teniendo un poquito de problema con la cámara. A ver si ahora con el reinicio este comienza a ir bien. Algo mejor, pero yo unos días de fiebre que para qué. Sí, a mí me pasó 24 horas. ¿Puedes explicar el bebé que grita? No. ¿El bebé grita? Sin boca, sí, sin boca grita. Un bebé sin boca grita en alguna parte del universo. Y terminamos de acercarnos al vacío. Medin, que nos va a contar su personaje, la versión conocida. Vale, empiezo. Sí, claro. Sí, yo también me asusté. Digo, a lo mejor llevo aquí 5 minutos, otros 5 minutos hablando sin decir nada. No, me quedé ahí estamos. Nada, pues mi personaje en realidad tiene muy poco tiempo de vida. ¿Vale? Llevo muy poquito tiempo existiendo. Soy un androide. Me han creado, los propios senescales me han creado para poder, para operar para ellos, ¿vale? Y en realidad estoy un poco en conocimiento, intentando conocer el mundo. Algo que no tienen los demás androides y que sí podríamos decir que en el mío resalta un poquito es que soy curioso, como si siempre estuviese buscando información. Siempre quiero saber más de lo que se me pide, ¿no? O de lo que estoy viendo delante de mí. Es algo que no tienen los demás androides, que me llama la curiosidad. Bueno, en realidad no me llama la curiosidad porque yo para mí lo tengo como algo normal, ¿no? Pero sí que no, que se puede comparar que los demás no tienen. Una cosa que sí que tengo grabado en mi mente también y que los senescales me han repetido mucho, ¿vale? Es que he sido construido para trabajar para ellos, ¿vale? Entonces en mi cabeza siempre está el cumplir con la voluntad de ellos, ¿vale? Personalmente me pregunto por qué, ¿no? O por qué quieren hacer esto, o por qué quieren hacer lo otro, pero nunca, nunca lo hago salir de ella. Siempre me lo quedo en mi interior. Así que soy un androide de operaciones, ¿vale? Un poquito tratando por el tema del sigilo, ¿no? De la infiltración. Y
Llevo muy, muy poquito de vida. Todo para mí es nuevo. Todos los planetas, todo lo que vayamos encontrando. Es una buena manera también de conocer el juego, creo yo. Así que poco más. Eso es lo conocido. Vale. Estás haciendo. No vamos. Habrá un momento en el que escriba el bastión con detalle, ¿vale? El bastión para ti es algo habitual porque te has criado, entre comillas, en él. Entonces, digamos que estás haciendo uso de sus instalaciones, estás quizás descansando tu sistema orgánico. Y en ese mismo instante, haz una tirada de salvación de voluntad. Ay, Dios mío, empezamos con las tiradas ya. Uf. Bien. Peligro. ¿Cómo se llama tu personaje, Medina? Ah, mi personaje se llama Tau 7. Ay, es verdad, me gustaba ese nombre, Tau 7. Voluntad. Sí, willpower. A ver si están separados. Todavía tengo que hacerme. Aquí estamos, vale. Sí. Tengo que hacerme. Siento que la hoja no está en castellano. Sería lo que estaría de puta madre. No pasa nada. Un 20 en total. Ahorraré la traducción de mierda. Vale. Bien. Estás, pues, como te digo, reposando tus sistemas orgánicos. Y como en un sueño agradable. Sin mucho. No hay aspavientos, no hay sudores, no hay terror, no hay nada. Simplemente ves una luz de colores fluorescentes. Algo imposible, o no, quizás en alguna parte de la galaxia, ¿vale? Con un abismo en el centro. Un abismo que parece absorber toda la luz que no sea esta envoltura de luz violácea. Sigue adelante. Espera, ¿vale? Tenemos carta. Quiero saber más. Añade más información. Bien. Sigues adelante, ¿vale? Por curiosidad, porque los sueños son así y Morfeo tiene ese hábito de entrarnos en ellos, ¿vale? Con curiosidad extiendes tu mano, reconoces tu propia mano, ¿vale? O tu diseño actual, ¿vale? Pero hay algo que te saca completamente del hilo conductor, que sería esto que estás viendo. Y es un cacareo. A tus pies, mira y ves una gallina que con ojos curiosos torna la cabeza. Y moviendo las alas, revoloteando y dejando algunas plumas a su espalda, corre hacia el portal. En ese mismo instante despiertas sin saber muy bien cómo procesar esto que has visto. Bueno, Esti, cuéntanos tu personaje. Bueno, mi personaje se llama Duis, aunque cariñosamente lo apodan Cable, si alguien le tuviese cariño. Es un Isoku, es decir, un hombre rata. Y bueno, desde pequeñito le costó bastante hacer amigos, así que se dedicó a intentar fabricarlo. Es un mecánico y con la chatarra que encontraba en el lugar donde nació, creó a las Kiss. Creó varios modelos y ahora se encuentra cerca de la perfección con Olkis, que es su robot de compañía. Es un robot de apoyo y su gran ilusión es que algún día todos los que necesitan ayuda tengan un Olkis en casa que pueda ayudarle con sus tareas. Bueno, pues estás en tu taller, ¿vale? En tu habitación que has convertido en tu taller.
¿vale? Quizás con tu alquiler actual, haciendo de asistente para la creación de mejoras para ese alquiler que será el prototipo para la serie comerciable. quizás modificando algunos aspectos de tu propio equipo, ¿vale? Y alguien por el interfono que separa yo de tu taller, a ver, pues un timbre, ¿no? Yo voy a mirar. ¿Quién es? Chaval rubio, vicundo, con el traje de faena, pero no de combate, sino de mito, el habitual, ¿vale? De los senescapes. Ves que lleva en su mano agarrado una carpeta, quizás, con un informe, tablet. Y haz una tirada de Caro Group. Guardas aquella. Elige lo que tú quieras. Vale. Dice, ah, ay, tiré dos. Ya, uno. El primero. Da igual. Impar. No lo conoces de nada. Vale. Se queda sorprendido de. Siempre abres la puerta, además eres de una baja estatura. Vale. Y se ve cables colgando que hacen. Algunas células de energía, tu robot, tu dron auxiliar cargando algo que es muchísimo más grande que él. Y se queda bastante sorprendido. ¿Señor Dwight? Sí, soy yo. Tengo una. ¿Cómo decirlo? El Gran Scaloder son. Desea hablar con usted. Y digo ustedes en plural porque irá acompañado. Voy a ir a buscar a su compañero. Si empieza bien, se le estaría muy agradecido. Ah, claro, espera un momento. Yo cojo las cosas que necesito, los útiles para trabajar, que los meto en el compartimento de mi pierna, cojo las armas, que las meto en el saco bucal y miro a Ol. Nos vamos, prepara tus cosas. ¿Ves que hace así? Te mira, tira el trozo de chapa, no se sube corriendo. Muy bien, chica. ¡Mamá! Ah, y cojo dos granadas y me las meto en los cabellos. Disculpe. Vamos a ver un gran senescal, no te recomiendo ir armado. Ah. No vamos a trabajar, ¿verdad? Eso necesita meramente política. Vale, las escucho. Pues estoy listo. Nunca dejarán de sorprender. Bueno, me acompaño, por favor. El bastión. Vuelvo y repito, no vamos a entrar en detalle del bastión, pero es como si alguien hubiese querido construir un castillo medieval con tecnología futurista, ¿vale? En una estación que está flotando en medio del espacio y hubiese dicho, no escatimemos en él, ¿vale? Es enorme arriba. Está lleno de ascensores, de pasillos a distintos niveles, puertas. Además es una institución militar, o sea, entrampada. Oh. Se trabó el internet. No sé por qué. Hay veces que le da un montón de problemas y otras veces que no. Que no es. Bueno, no quería decirlo, pero. Ahí, ahora sí. Ahora sí, nos vemos, nos vemos. Es una instalación militar. Ahí se quedó. Entonces está lleno de todo tipo de. Digo. De militares, especialistas en taumaturgia, grandes salones con cualquier tipo de instalación que pueda existir. Institución militar.
y dos personajes que son el chaval y Dwight se dirigen a la sería la a las estancias del droide. Recordemos que un androide no es completamente mecánico, tiene partes mecánicas. No desvelaremos mucho más, pero no, la fórmula suele ser un 50-50 de mecánico y operador. En tu celda, por llamarlo de forma agradable, a acuerdo, sigue en Tau, alguien toca en el interfono, ¿vale? El dispositivo que separa el exterior del interior, ¿vale? Y que te permite comunicar sin abrir el puerto. Yo dejo de observar lo que estoy observando, pues seguramente estaré entretenido en algo, intentando cómo comprender cómo funciona algo, ¿vale? Pues tengo una mente inquieta, ¿vale? En la que siempre que tiene que estar haciendo algo, me levanto, me dirijo hacia el interfono. Antes de abrir, coloco el audio o la cámara, lo que pueda ver, para ver qué es lo que hay al exterior y comprobar quién está al otro lado de la puerta. Vale, al otro lado de la puerta ves un Isogi, ¿vale? ¿Conoces esa especie? No te resulta... No es un seno que te resulta extraño de ver. Muchos Isogi, ¿vale? Si no es el tío. Como algunos de su clase lleva una especie de drone, ¿vale? Ambos están bastante inquietos, ¿vale? Parece que sufrís de hiperactividad o algo así. Y delante, que presumes que es la persona que ha tocado el interfono, ves a un chaval rubio, rubicundo de piel, no destaca en un aspecto, ¿vale? Y lleva una tablet, eso, parece un administrativo, ¿no? Lleva una tablet y está esperando a que la atienda. Vale, no tienen aspecto de peligroso ni los reconozco de ninguna manera. No los reconocen porque en el panteón hay cientos, si no miles de personas, ¿vale? Y peligroso. El chaval lleva una pistolera, pero vale. Es una pistolera con una pistola que lleva, si quieres el detalle, que lleva botonada, o sea, vale. Sacada y... Lo normal del uniforme. Vale, son cositas así las que siempre me voy fijando, ¿no? A ver si la gente va armada o cositas así, ¿vale? Así que nada, yo compruebo claramente dentro de mi parte física, ¿vale? Tengo esta cartuchera también automática, a lo Robocop, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Donde tengo la pistola ahí oculta. Toco comprobando que está, que continúe en el lugar y abro la puerta. Los miro en silencio. Buenas, ¿es usted el señor Tau 7? Así es, ¿quién pregunta? El gran Senescal Oderson desea verlo, a ambos. ¿Sé quién es Oderson? ¿Es el gran Senescal Oderson? No, pero sabes que es un gran Senescal y que es tu superior directo. Vale, vuestro superior directo. El nombre sí me suena, ¿no? El título más que el nombre. El título, vale. Pues entonces me extraña en realidad que un gran Senescal me haga llamar, pues normalmente tengo mis superiores directos, ¿no? Entiendo que me dan me estipulan todo lo que debo hacer. ¿No? Gran Senescal directo son los que... No, tú estás como cualquier otro androide del bastión. No eres el único androide, uh-huh. Aunque hay cierto vacío por parte del resto. O sea, te han hecho... un poco de bullying, ¿vale? Pero a ti te dan las directrices tus oficiales, con la cadena de mando habitual. Eso es. No tienes un tratamiento. No tienes un tratamiento especial. O sea, se te trata como cualquier otro. Lo raro es que en la escala de mando hayas saltado de tu oficial directo, que a lo mejor es un cabo de los senescales, hayas pasado directamente, o te hagan llamar directamente un gran senescal. Eso es lo extraño. Eso es lo que quería decir, que me extrañaba que un gran senescal me llame directamente y no sea uno de los oficiales que normalmente, pues bueno, dan las órdenes a este nivel. Así que, asiento. ¿Vamos ya?
Y pregunto cómo pasa. No quiero... ¿Ves que hace así con la mano? No quiero compararlo con nadie, pero le rogaría que no fuese armado. Es un gran celestial y es una visita meramente social. Lo digo por si quiere ir con granadas, armas lanzallamas y cosas así. Absténgase de ello. No deja de ir a ver a un gran celestial. Llevo encima mis armas reglamentarias, pero no tengo problema alguno en dejarlas aquí, si es necesario. En ese caso, adelante. Yo también, todos vamos armados. Esto es el bastión. Yo no, me han dicho que deje las armas en casa. Tú ibas con... ¿Ves que te mira? Y te dice, ibas con granadas en la boca. Es donde las llevo siempre. ¿Granadas? No creo que eso sea reglamentario en ninguna parte del bastión. Por favor, síganme. Yo le doy un toquecito a Olki y le señalo al androide. Mira, mira. Para que lo analice. Ya sé, sí. Yo lo miro, y se pone como a ondear mientras él se mueve. En realidad me llama la atención, ¿vale? Ver cómo se mueve, cómo interactúa con las palabras de su dueño, entiendo. Así. Salvo fuera, tiro la parte. Parece una IA. No es la IA habitual en un robot. Vale. Vale, digamos que sus líneas de comando están. Parece que le han metido mucho tiempo. Han picado mucho código para que pueda actuar de esa forma. Cierro la puerta y digo, por favor, adelante. Para colocarme el último de la cola y poder observarlo. Bien. Ves que el. Al rubio, se pone en marcha, plaza alrededor de todo el bastión, pasa un poco de el patio de armas, el cuerpo, una galería de tiro donde dejan avisar a la gente en la postura, ¿vale? Pero no oís el ruido, veis algunas naves que se han adentrado, introducido desde el hangar hasta. Operaciones especializadas para las o incluso despiezarla, ¿vale? Y vais lentamente ascendiendo de niveles hasta que llegáis a una zona donde dos guardias, dos PECs, ¿vale? Son unos reptiles humanoides, ¿vale? De gran tamaño, con de soporte, de combate, con alabardas, tan guardia. Ves que el chaval rubio dice, tenemos orden de escaloder sombre, de ascender. Ves que hace así, y con el gesto de la mano libre, ¿vale? De señalar los ascensores, ¿vale? Tras la puerta hay otra parada donde otro dibujo. Más que una guardia, es que, como digo, hay mucha seguridad, ¿vale? Que el chaval rubio hace un procedimiento, bueno, al Oderson, sí, por supuesto, sí, ¿vale? Y comenzáis el ascenso. Ves que el chaval en el ascensor, por un momento, rezó. ¿Se bien? Sí, sí. Es que mira. Gracias. Es agotador ser intendente o ayudante de intendencia. Resulta agotador. Muchos procesos, muchos protocolos. Pensad que solo os he traído desde vuestros cuartos hasta el despacho del gran senescal. Olki se está siendo programada para dar buenos masajes. Tal vez quiera probarla. Gracias, pero no. Utilizaré mis pocos días libres. Yo saco un pad y anoto. No le interesa. Puede que sea un programa algo absurdo. Después de ver cómo escribe algo en su cuaderno, ¿no? Si puedo ver qué es lo que está escribiendo, intento fijarme, ¿vale?
Es de mediana baja estatura, o sea, simplemente con que hagas así, ya lo tienes todo hecho. Miden 1,50 m. Sí, sí, son taponcetas. Ay, son como yo. Tomas nota para tu robot, entiendo, ¿no? Sí. Vale. Ves que hay programas que le he añadido y que luego están tachados y cómo podría solventarlos, hay un montón de dibujitos. Bueno, yo cuando terminamos... y cuando ella, él, perdón, eres macho, entiendo. Sí, sí. Vale. Cuando él me mire, le dedico una sonrisa por el hecho de haber los dos dicho lo mismo en el mismo momento. Y vuelvo a enderezar mi cabeza y mirar al frente. Sonrisa. Bueno, un ladeo de cabeza. Un piqueo de luces. Un caca. Vale. Cuando termina la ruta en ascensor, la ascensiona al despacho del gran San Carlos del Sol. Podéis ver un despacho, ¿cómo decirlo? Un despacho que cambia completamente la ética del resto del bastión, donde veis cierta... cierta arquitectura que es, pues eso, militarizada, que es muy pragmática. Aquí veis otras cosas, aquí veis un suelo de blancos, negros, algunas estanterías a ambos lados de la estancia, una vidriera que da, el pasillo continúa, veis un típico escritorio, una vidriera detrás para que entre muchísima luz, ¿vale? Y... los laterales son como de club de los años 80, ¿vale? Donde tienen esta estética de palmera, muy como si fuera el Cairo. Al salir de la puerta, esto es la primera impresión que os golpea, y delante vuestra veis un perro. Sentado, padeando. Estos perros son mastines de caza que tienen los labios laterales, los cachetes como súper caídos. Pues este los tiene aún más caídos. Los ojos los tiene blanquecinos. Parece que le cuesta respirar. Está como... Y al fondo oí... Bob, déjalos entrar. El perro se levanta muy despacio y se oyen las patitas como así. Clock, clock, clock. Ves que el perro se va... iba a decir arrastrándose, pero parecía que estuviese moribundo o algo así. Va desplazándose hasta el escritorio. Menos mal que la fiera nos deja pasar. Medina, ¿estás ahí o...? Sí, estoy aquí. Ah, vale. No callamos aquí. Sí, 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 sí. Es que el chaval rubio os mira y dice, mi trabajo no termina aquí. Os espero abajo. Muchas gracias. Es que se vuelve adentro del ascensor y oís el ruido de... Por favor, pasad. Esta sala es demasiado grande para recibir invitados. Parece más un museo que otra cosa. Yo voy hacia la voz. Igual. Vale. Rápidamente cansáis a Bob. Y sigue yendo. Es que es lo típico. La columna la tiene. Las costillas lo mismo. No por mala nutrición ni nada de eso. Sino es muy viejo. O parece muy viejo. A los lados, en las vitrinas, podéis ver toda clase de armas y armaduras, ¿vale? Incluso escondida entre trapos, haciendo una tirada de... aquí hay algo así como percepción. Percepción. Pues percepción. Tal cual. Ay, vaya tirada. 22. Bueno, tú que estás a nivel de arras de suelo,
entre las vitrinas, que son vitrinas estas de pedestal grueso, ¿vale? Cristalera completamente, y arriba están retroiluminadas, ¿vale? Y entre estantería y estantería ves al fondo a la derecha, ¿vale? Algo como de piedra, que tienen estos típicos pedestales de piedra, ¿vale? Remarcados, con talonados y una placa, ¿vale? La placa les fragmenta, ¿no? No sé qué, no sé cuánto. Oderson, ¿vale? Intuyes que es Oderson. Sus méritos incontables. Y por ello le agradecemos, ¿vale? Es una placa como conmemorativa, ¿no? Y ves una bota. ¿Te acuerdas de StarCraft? ¿Vale? Esa bota como retachonada y tal. Pues, eso mismo. Al fondo, ves que una silla de estas de respaldar se gira. Ves un hombre orondo. Pero es de este orondo albañil que se toma una Coca-Cola, pero que tiene músculos hasta en los párpados, de trabajar como un cabrón. Pues, ese orondo, ¿vale? Con un puro en la boca, y que saca algo de debajo de su escritorio, una especie de gelatina azul con tropezones negros, y se la da a Bob cuando llega y se recuesta en su camino. Es bastante ruidoso, se baba, etc. Por favor, acercaos, no muero. Yo, en cuanto llegue a la distancia habitual en la que uno se detiene, ¿no?, delante de una mesa, me detengo y hago el saludo oficial que me hayan enseñado a hacer. Yo también. Sí, no os preocupéis. Veis que este hombre orondo, que en algún momento tuvo bastante cantidad de pelo, intuís, pero que ahora pues lleva el pelo cortito, bastante blanco. Con ese puro en la boca, con una camiseta hawaiana bastante austera. Se levanta. Vamos a ahorrarnos los saludos. Ves que sale de detrás del escritorio. ¿Queréis tomar algo? Sí. Algo dulce. Algo dulce. Vale. Lo que comía Bob tenía buena pinta. No. Bueno, si te gusta la comida de perro proteica para que se mantenga vivo. Me han dicho bastantes veces que los jubile, pero me da pena, ves que te sirve algo. Incluso me han dicho que intenta hacer algún tratamiento de rejuvenecimiento, pero creo que ya ha pasado bastante tiempo conmigo. Se merece descansar cuando le llegue la hora. Bueno, que me entretengo. Ves que el hombre, como digo, un hombre grande para ser humano, mide 1,90 m, tiene unas espaldas anchas, un cuello de estos cuellos de toro que dices tú, madre mía, gestiónate eso. Ves que lleva el pelo que le sale de la camisa de estas hawaianas, va en pantalones cortos, chola, dejando los pies descalzos. Se apoya en la mesa, os mira. ¿Cómo os digo esto? Me iba de vacaciones. Eso parece. ¿Vale? Con Bob. Pero ha pasado algo. Una entrada no registrada. ¿Vale? Al espacio aéreo de la estación Absalom. ¿Vale? Nos han pedido a los celestiales que lo gestionemos. Y me lo han pedido y me han pedido a mí que lo gestione. Pero lo que no entienden el resto de compañeros es que me quiero ir de vacaciones porque me voy a jubilar. ¿Vale? Entonces, como sois nuevos, os he asignado este caso, ¿vale? Y quiero que lo gestionéis. El tripulante de la entrada sospechosa, por lo que me han informado, va solo. La nave está en la dársena y es que le da un calor puro, típico, lo
le quita la ceniza, le vuelve a dar una calada profunda. Y eso, no le deis mucho bombo porque entradas no registradas en este espacio aéreo hay todos los días. ¿Vale? Pero bueno, si es algo muy sospechoso, pues investigarlo. Lo diga, trabajo de CNK. ¿Vale? Yo por mi parte voy a coger esa maleta que está ahí, me voy a coger a mi perro y me voy a ir. Que me están esperando las playas de Palm Beach. ¿Vale? ¿Alguna sí, pregunta? En su ausencia, ¿quién avisaremos? El pibe este que vino con vosotros, el rubio, uh-huh. ¿Vale? Está muy mal no saberse el nombre de esos empleados. ¿Sabes cuánta gente hay en Bastión? ¿Sabes cuántos años llevo en Bastión? Bueno, podemos llamarlo Mike. No, tiene otro nombre. Bueno, ahora se lo preguntáis. Él va a ir realizando el informe. ¿No tenéis dotes para intendencia? Vale, imagino que no. Él se encargará de hacer el informe de todo lo que investiguéis. Y cuando yo vuelva de mis vacaciones, le haré el informe. Realmente ya habréis acabado. Así que no os preocupéis. No creo que sea complicado de resolver. ¿Alguna pregunta? Entiendo que no. Pues, arreando. Ves que apaga el boot y coge una maleta bastante vieja de cuero, de estas con tiras, ¿vale? Vamos vos, nos vamos de a la playa. Y se oyen las cholas. Plop, 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 clac, 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 clac. Efectivamente. Aprovecho un segundo, si me permite, a saludar. Está por ahí José, que acaba de llegar. Saltomonte, que acaba de llegar también. Oh, sí. Reyes, que estaba por ahí. Dulce fue ya hace un ratito. Nada, bienvenido a todos. Estamos aquí jugando partiditas de Starfinder con Dailo como Master, que nos está aquí, está haciendo hoy de Master Nazi. Digo, que me toca decirlo, lo siento. Tengo que aprovecharme, es el momento. Es súper bueno. ¿Qué es lo peor que te has encontrado hasta ahora? Una gallina atravesando un portal en el pasillo. Nada, todo muy lógico para una cabeza sistemática como la mía. Digo, bueno. Okay. Además, me acuerdo del pollo que salía en Bayán. Que era así como muy rancio todo. Medio desplumado, ¿no? Con el cuello largo. Sí. Pues. Es que se acerca al ascensor. Y os hace así, como. Saliste en mi puto despacho. Sí, señor, perdón. No, pero sin decirlo, simplemente vas a hacer gesto. Sí, yo digo. En realidad me fijo más por fijarme por otra cosa. Cuando él lo va viendo, claramente va vestido de prácticamente de salir de vacaciones. Pero cuando le tendió el vaso a Dewis, no sé si lo pronuncio bien, el vaso de bebida, cosas así, si tiene algún tatuaje o si tiene alguna cosa que le defina como de algún grupo o de algo. ¿Sabes? ¿Alguna característica? No te hace falta, ¿sabes? No hace falta que hagas tirada porque van pantalones cortos, típicos pantalones cortos de bermuda que te marcan todo lo tal y que dices tú, ¿a dónde vas, señor gordo? Está usted mayor. Está usted mayor para ponerse eso, ¿vale? Y la típica camisa que como que no es de su talla, ¿vale? Y ves pues eso, entre el pelo este de como rizado de señor mayor, ves los músculos marcados, jugosos, ¿vale? Y ves varios tatuajes, estos tatuajes que ya han perdido color, que ya la tinta no es negra precisamente, que es como de un color verdoso, oscuro, pero no sabías, son formas, algunas tienen sentido, otras son simplemente geometría, sin un trasfondo detrás no sabías decir qué son, vale. Ni el significado que tienen. Pero coño, hasta las manos las tiene tatuadas. Está tatuada a tope. Perfecto. Jerry, bienvenida, que acaba de llegar también. Y aprovecho también que acaba de cajar sus cofritos. Estamos jugando con cartas, ¿vale? Las cartas que teníais de saltado acaban de mutar y transformarse en cartas de Starfinder. Así que si entráis, veréis que tendréis cartas ya directamente. Y si, ¿pero de dónde tengo yo estas cartas, ¿vale? Pues son esas cartitas. Paso por ahí el enlace y ya está. Perdona, Dailo, sigue. Y eso. Te da a entender que es un hombre muy, como, muy veterano, o sea. Lo que haya hecho, lo ha hecho durante mucho tiempo. Vale. Nada, bajáis por el ascensor.
y está esperando el chaval rubio. Bien. ¿Cómo se llama usted? Wirk. Wirk. Sí, un nombre bastante sencillo. Creo que por eso me hicieron entender. Oye, Wirk, ven aquí. Oye, Wirk, ve allí. Wirk. Pues ahora es a usted a quien vamos a... No, no, Wirk, no. Wirk. W-I-R-K. Wirk. ¿Vale? Ves que te corrige. No, 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 no. Soy intendente, no me andes jodiendo también. ¿Es a usted a quien vamos a informar de nuestros resultados? Sí, el gran senescal Oderson me ha asignado a vosotros como vuestro enlace de inteligencia, ¿vale? Os asistiré en todo lo que podáis necesitar. En realidad parece usted bastante inteligente. Bueno. Necesitaríamos un número, entonces. Saco mi teléfono de comunicaciones, no sé cómo lo llaman en esta época. Sé que me compré uno, sistema de comunicaciones intergaláctico. Vale, el tema de las comunicaciones aquí es complejo. Las comunicaciones, por ejemplo, de la estación son rápidas. Fuera de la estación tienen delay. Y entre planetas tienen más delay. Si sales fuera del faro, tienen aún más delay. O sea, tú puedes realizar una comunicación y tardar un año en llegar. Vale. Vale, eso lo dejo como data. Vale. Además, el problema es que... Porque las comunicaciones van entre repetidores, ¿vale? Las distancias a recorrer son muy altas. Y ahí, a menos que tengáis a alguien experto en telecomunicaciones, encima el problema va a ser que no vais a saber calcular cuánto va a tardar un mensaje en llegar a su destino, ¿vale? Desde la emisora. Quiero dejarlo así como tal. Sí, que se sepa. ¿Vale? Perfecto. A que luego no me digáis, no, te pedimos refuerzos para que no nos matasen y tal. Nosotros somos el refuerzo. ¿Y dónde está la nave, Wirk? Bien, ves que eso sí. Bien, saca la tablet, dice, tengo varios detalles, ¿vale? El infractor está en los calabozos, ¿vale? Su nave está completamente aislada en la dársena, en una celda especial. ¿Por qué? Bueno, continúo. Sus armas y equipamiento también están aislados completamente. No he dado permiso para que el equipo de investigación lo diseccione. Y... como dato, que no sé si les servirá, vino expresamente a dar al bastión. O sea, la infracción no ha sido una infracción aleatoria, llevado por la piedra del éter, ¿vale? Por la piedra etérea. Ha sido una infracción cometida deliberadamente, según he conseguido llegar a entender al infractor en sus primeras declaraciones. Así que no me digáis. Vosotros mandáis. Yo miro al pequeño de Will. En realidad soy nuevo por aquí y es realidad, y también eso aparte, vale, fuera, es una pequeña excusa que siempre utilizo para que otro dé el paso, ¿no? Y poder fijarme cómo hacen o ir aprendiendo de cómo actúan en distintas situaciones, ¿vale? Siempre digo que soy el nuevo. En verdad llevo bastante poco tiempo por aquí y no se me da muy bien tratar con otras razas. Se acerca y dice, creo que todos somos nuevos. Yo soy intendente desde hace 3 meses. Bueno, entonces no tengo excusa. Pero sí es cierto que mi sistema me complica un poco el ver, ¿cómo decirlo? Los sentimientos empáticos de los demás. Sensibilidad empática 0. Comprendo. Vale, creo que lo entiendo. ¿Quieres primero investigar la nave y así sacaremos cosas que preguntarle a ese hombre? Y su equipo, pero no me refería a eso. Pero es una buena idea. Es mejor estar preparado. A veces la chatarra habla mejor. Yo no la denominaría chatarra, pero adelante. Todo puede ser chatarra. Vamos a la nave. Nada, os lleva a la
a los hangares, ¿vale? Yo las llamo dársenas por gusto imaginar barcos. Veis naves de los senescales de toda clase. Veis algunas naves incluso que podrían ser de la sociedad Finder. Por logo y por cómo está hecha de partes de otras naves. Y os lleva a un lado donde, bueno, varios guardias. Está aislada, le han puesto más seguridad porque no parecía que fuese a haber más infracciones de forma repetida, ¿vale? Adelante, inspecciona a vosotros mismos. Es que mira los guardias, son los en escalas asignados. Sí, señor. Vale. Entramos, ¿no? ¿O la vamos a mirar por fuera? Pues no es mala idea tampoco, en realidad. ¿Quieres ir entrando? Echaré una visual en el exterior, veremos si ha tenido algún tipo de problemas en el viaje. Vale. Yo. Vale, entráis al hangar, un hangar redondeado, con un auxiliar, quiere decirse, ¿vale? La nave completa está montada sobre una plataforma gravitacional, porque si no, desplazarla sería complicado. Imagínate el tamaño de los hangares, ¿verdad? Lo que tú puedes desplazar directamente a las naves y colocarlas, ordenarlas, etc. Desde fuera, ¿vale? Sobre todo para Tau 7. La nave parece haber tenido trote, pero no tiene daños considerables, ¿vale? Si quieres, vete haciendo una tirada de... depende de lo que quieras hacer. En realidad, yo no soy ningún mecánico ni nada por el estilo para fijarme en eso. Pero sí que me fijo en... si hay distintas compuertas de entrada y salida, lugares donde pueden haber ocultado algo desde el exterior, si se puede acceder dentro de la nave por algún sistema de aterrizaje o algo de eso que se despliega, no lo sé cómo será, ¿no? Me voy fijando en esos pequeños detalles. Si hay partes de la nave que no son de la original, si hay algo pintado por fuera, cositas así. Por ejemplo, vamos, haz una tirada de percepción. Lo digo siempre cuando comienzo una campaña. Yo os recomiendo que toméis notas, porque yo se me olvida todo. Y no van a ser tres sesiones, van a ser una campaña. O sea que vosotros mismos. Yo voy apuntando en el móvil. Sí, conozco el modelo de la nave. Vamos primero con Medina. Que él te va, digamos que os vais a retroalimentar, ¿vale? Aunque estéis separados. Vale. Poquito. Un 10. Vale. Parece que la nave tiene una fisionomía similar al del resto de naves. Necesita unas patas o soportes para aterrizar, o sea, un aterrizaje. Necesita una puerta de entrada, necesita escafarandas para desprendimiento de basura. Tiene la sección de motores. Y pese a que su forma material... pese a que su diseño y material no te es reconocible, sí que te llama la curiosidad algunas partes, como por ejemplo, tiene una zona de carga exterior. ¿Esto qué significa? Básicamente tiene algunas sogas, ¿vale? Atadas a la nave donde parece llevar algún tipo de cargamento, ¿vale? Algunas cajas. Cajas o bidones de diversas formas. No sabéis ni siquiera si están llenos o vacíos, ¿vale? Esto es lo que puedes ver desde fuera dándote una vuelta, invirtiendo tiempo, ¿vale? Cable. Entras en la nave, me imagino. Sí. Al trapo. Tira según lo que quieras hacer. Pues primero quiero conocer si, o sea, quiero saber si esta nave es diseño conocido o si está, ¿cómo se dice? ¿Toqueteada? ¿Modificada? Y quiero ir directamente a la consola, que es la que más puedo extraer yo. Vale.
Para la tirada, ¿hay algo así como aeronaves o...? Está computers, ingeniería. Pilotar, está ingeniería y... Ordenador, ¿no? Sí, computers. Ah, así de... Cultura, diplomacia. Tenemos cartita. Para el tema de lo que sería... la nave toqueteada, si mantiene o no el diseño original, haz una tirada de mecánica. Hay una carta de añade más información. Vale, la tengo en cuenta. Mecánica. Bueno, acabo de leer y ahora se me ha ido. Te juro por mi vida que acabo de leer mecánica. Es que se ingeniería, pero mecánica. No, perdona. Ingeniería, sí, tira ingeniería. ¿Qué hay carta? 13. 13, vale. Tienes un malus, ¿vale? Por esto que te voy a explicar. Pero con la carta de qué era, de añadir. Quiero saber más. De añadir información. Vale. Tienes la certeza de que la nave está adaptada a un tipo de fisionomía concreta. ¿Vale? O sea, la raza que construyó esta nave la construyó para su raza. No es como otros tipos de diseños de naves en los que, bueno, pues más o menos se adaptan. Para que tú lo quieres vender, ¿vale? Y quieres que este producto sea comprable para cualquiera. Este diseño está hecho para una raza o para... un individuo en concreto con una forma concreta. Lo dilucidas porque tiene muchas barras o sostenes, tanto laterales como superiores. Hay escafandras en varios sitios. No hay asientos, hay un pequeño habitáculo en forma de huevo que parece la zona de reposo, y la nave es bastante, dentro es como muy tubular, muy escueta, muy como para ir agazapado, ¿vale? En tu caso no es un problema, tiene mucho tamaño, así que te desplazas a través de esta nave. Además, la nave no está construida con materiales habituales, ni tiene la forma, diseño habitual en una nave del Pacto o Galaxias Colindas, sistemas planetarios colindas. Vale, llegas al panel de control, a lo que crees que es una consola de mando. ¿Crees que es una consola de mando? Está en la punta de la nave, y te vuelve a llamar la atención esta forma ovoide, ¿vale? Como el habitáculo donde presumes que posa el infractor, y parece que es el asiento para pues pilotar o navegar. Esto va a ser raro. Muy raro. Olquís, una manita. Es la primera vez que puedes tirar en ingeniería. Vas a tener un malus bastante tocho. Imagínate que eres... ¿Cómo te lo explico? Imagínate que eres tú, ¿vale? Que eres él, ¿vale? Y te sueltan en una manufactura, en una cadena de montaje de coches, ¿vale? De Toyota. Y te dicen, haz que funcione. Bien, pues esa es la sensación que tiene tu Isoki cable ahora mismo. Toquemos todos, ¿vale?, los botones. Carta, es insalvable, o sea, esta sensación es insalvable. El malus que tiene es casi ridículo, ¿vale? Es algo no conseguible. No es un reto, no es un reto. Pero sí, es muy complicado. 17. 17. Vale, cartita con menos 5 la dificultad.
Vale. El malus sigue siendo abismal para un Isotic que no ha tenido un contacto previo con la manufactura de esta nave. Y aunque entiendes que tiene los sistemas y aparatos habituales, no sabes cómo se correlacionan entre ellos y qué, digamos, pauta o orden hay que seguir. Normalmente tú cuando llegas a un vehículo, un coche, ¿vale? Sabes que tienes que abrir la puerta, sentarte, meter llave de contacto, cinturón, ¿sabes? Tienes como un procedimiento para hacer que la máquina funcione, ¿vale? En este caso, crees saber que tienes el volante, que tienes dónde meter la llave de contacto, tal, pero no sabes cómo se relaciona y tienes miedo de romperlo. O de saltar, o lo que sea. O lo que sea. ¿Sabes si eso tiene el toro, tiene armas? No sabes nada de eso. ¿Seguro que tienes miedo? No. Orquís puede hacer fotos. Orquís, fotografía. Nada, ves que el bicho empieza a arrastrarse con su triple juego de patitas y con sus bracitos se agarra en estos asideros. ¿Por cómo se mueve Orquís? ¿Por cómo? Mierda, ¿por cómo hice el diseño de Orquís? Te das cuenta de que algo similar a él, ¿vale?, podría habitar perfectamente o ser el propietario originario de esta nave. Porque ves que Orquís se mueve con mucha... ¿Vale? Y entiendes que algo en fisionomía similar podría ser plausible como propietario de la nave. Tengo ganas de ver al tripulante. ¡Tau! Tau, que está afuera dándose una vuelta, tal... tocando alguna cosa, mirando, apartando quizás las mallas, ¿no?, haciendo su tirada de percepción. Sí. Oye un grito de esta voz que es nueva para él, pero que reconoce que es Ilisol. Vale. Antes de entrar dentro, simplemente observo dentro de las mallas a ver si hay algo. Por cierto, un inciso. Sí. Chat no os leo porque estoy con la partida. Ellos son mis lectores de chat, ¿vale? Ah, yo les voy contestando. Ahí le van diciendo cositas. Simplemente miro a ver si hay algo dentro, para aunque sea investigarlo después, pero para no perder el tiempo saliendo y entrando. Dentro mueve, de las mallas. Mueve las mallas y ¿sabes estos bidones de plástico que suenan glum glum? ¿Vale? No parece que tengan contenido. Vale, parecen vacíos. Después lo comprobaré igualmente. Los miro, lo observo, dejo otra vez la malla a recogerme. Me extraña verdad, porque el tema de las mallas me lo imagino más como algo planetario, no interplanetario, ¿sabes? Que tenga mallas y cosas así. Así Exacto. que me llama bastante la atención. Después volveré otra vez a ver si los barriles tienen algo o lo que sea. Voy hacia el interior. Vale. El interior, me ahorro la descripción, es eso. Uh-huh. Para ti, que eres de tamaño humano, te tienes que doblar y coger formas extrañas para caber dentro. Ves que el Isoki está acomodado, ves su dron moverse con bastante soltura, ¿vale? Pero a ti te resulta incómodo, no imposible, ¿vale? Pero sí bastante incómodo. Me voy a fijar en cómo está la disposición de la nave, si, o sea, todo lo que hay, yo sé, interruptores, botones, ordenadores, están más bajos, más elevados. Para después, cuando veamos a la persona que está aquí, intentar saber si esta nave estaba hecha para esa raza o no. Como te digo, la disposición es la misma que le he descrito uh-huh. a Cable, ¿vale? Y lo que me estás pidiendo es algo más concreto, te voy a hacer una tirada de cultura. Vale. Y tú dirás, ¿por qué cultura? Porque es la que tengo para global. O sea, tira, es la que se me parece. Cultura 23. No, está bien, coño. 23. Vale. Sí, parece que la disposición es algo caótica. Caótica para ti. Pero
quizás alguien con una fisionomía distinta a la de un humanoide, sí que pudiera adaptarse. No consigue sacar mucho, pero digamos que te faltan manos. Ah, yo simplemente después, cuando veamos a la persona que venía a la nave, decir, vale, él se sentiría igual de cómodo o igual de incómodo que yo en esta nave. Es lo único que quiero saber. Claro, como te quiero decir, la disposición es muy caótica, muy distante. Entonces entiendes eso, que si quisieras abarcar, pese a lo estrecho del espacio, está todo como muy... te faltan manos. Vale. Esa es la clave. Vale, vale. Pues voy hasta Dewey. Sé que tenías mucha fe en mí y normalmente soy bastante listo, pero no tengo ni idea de qué es esto. Miro lo que estaba observando anteriormente. Lo siento. Se supone mucho que son los controles. Lo siento, estoy viendo la partida y me estoy riendo porque no hemos llegado ni al primer modo. No, es que no sé si va a dar para una sesión, no. Es, o sea, que tiene 4 páginas, pero me pareció como poco. Olvídate, esto, sabes que 4 páginas son por lo menos 5 sesiones, ¿vale? Siempre es una más de las páginas que tenga. Siento no poder ayudarte demasiado en este asunto. No es una de las capacidades que me han cargado el crearme. ¿Y en qué eres bueno? En realidad soy un infiltrador. No sé. Haz una tirada de voluntad. Voluntad. Dificultad 15. Sí, tirada de salvación de voluntad. No, Tau Sinner. 22. No tengo nada que objetar al respecto. Continúo. Vale. En realidad soy un infiltrador. Mis tareas están más dirigidas hacia ese campo. Vale. Un poco grande, pero de acuerdo. Yo creo que aquí no vamos a poder sacar mucho más. No entiendo para qué vale todo esto. Ya he sacado un par de fotos. Ya de acuerdo. Por fuera tiene unas mallas colgando donde transportar algo. Me parece bastante extraño para ser interplanetario. Normalmente ese tipo de aparejos es más para planetas en concreto. Tiene unos barriles, no los he comprobado aún. Me dirigí a ellos. ¿Y el resto de la nave? ¿Has visto si hay algo más? Voy a buscar ahora si tiene alguna puerta de contrabando o algo así, pero dudo que si la tiene pueda saber exactamente dónde se encuentra. Es que no me imagino quién puede ir en esta nave. Pues... De todas maneras, si fuera no hay nada, pueden ser los objetos requisados de los que nos habló Will. Te digo, no soy un experto en esto, pero si quieres te echo una mano. Quizás te pueda ayudar en algo. ¿Tienes instalado algún tipo de sensor de rayos X? No, pero si me dices dónde tengo que mirar, miraré. Vaya. Bien, para ahorraros la... ¡Qué decepcionante! Vale, echáis 5 minutos en mirar, pues, este pasillo, etcétera, etcétera. Cada vez os es más familiar, ¿no? Por estar simplemente ahí. Y cada vez estáis más convencidos de que estáis muy perdidos en la cuestión de la nave. Tanto trampillas como... no sabríais ubicar. Como digo, os traspaso la sensación de alguien que de repente le dan algo... Imagínate que a un cromañón le dan un teléfono móvil. Ni siquiera un teléfono móvil, sino un teléfono de estos antiguos, de rueda. Esa es vuestra sensación. No hace falta un cromañón, aunque sea un chavalín de 18 años, seguro que no se usa. Sí, bueno, pero a mí es para que se entienda el abismo. Vale, entonces, pues no que os genere frustración, pero sí que os dais cuenta de que, bueno, pues tampoco hay mucho que gestionar. Lo hemos visto todo, lo hemos tocado todo, pero... Vale, los barriles y tal, vale. No tienen ninguna etiqueta, abriéndolos no. Incluso. Lo más que te puedo decir es que el material, al igual que la construcción de la propia nave,
No te es asumir, no es reconocible para ti. Ni para ti ni para Lisoki, que quizás es el más metido en materiales, tanto polímeros como metales, como materiales ferrosos, no es reconocible. Digamos que esta inspección, digamos, la hacéis a par, ¿vale? Y no. Hasta el material de la propia soda es completamente desconocido para vosotros. Vale. Pregunta, Weir al final nos dio su contacto, ¿no? Para poder contactar por lo menos dentro de la estación. Weir está en la puerta de la casa, sí, esperando. Antes, cuando le dije lo del comunicador y esas cosas, ¿lo llegamos a tener? Sí, sí, tenéis un comunicador interno. Vale, pues simplemente para saberlo. ¿Vamos a ver los objetos de Weir? Sí. Olkis, por favor, coge un pedacito de soga. Lo analizaremos más tarde. Vale, pues que... El cacharro no lo hace. De hecho, mientras os movéis, ves que el propio Olki se viene y hace alguna cosita más, ¿vale? Y regresa. Ay, buena chica. Vamos. De camino le digo, sé que te llamas Dewey porque se lo he escuchado antes, pero no nos hemos presentado formalmente. Yo soy Tau 7. Encantada, encantado, Tau. A mí me puedes llamar Cable, es mucho más sencillo. ¿Cable? ¿Prefieres que lo haga así? Sí. Bien, además, gracias. Cuando uno se enfada conmigo suena como más agresivo. ¡Cable! Lo he oído muchas veces. Mientras salís, sí, y mantenéis esta conversación, echáis una última mirada a la nave. La nave tiene una forma similar a la de un esquife. Vale, es recta por arriba, tiene barriga, una barriga que crece a medida que se acerca a la sección de motores. Vale, tiene unos motores traseros que ocupan toda la nave y dos grandes secciones de motores laterales. Vale, entre estos motores laterales y su barriga, vale, es donde están las mallas con los bidones. Vale. Podéis seguir hablando, era una descripción. Mientras nos alejamos. No, no es solo... arruinarme la vida porque voy a tener que dibujar la puta nave, o sea. Bueno, así, justo lo estaba escribiendo antes en el chat y no lo llego a poner. Mira, lo pongo, lo escribo bien, tal cual lo tenía porque lo dejé a medias. Dice, las ilustraciones de los personajes están al horno, seguramente para la... Y ahí se corte, ¿no? Lo iba a decir, ¿no? Que están ahí a medio camino, falta uno de los personajes que lo está haciendo Dailo. Sí, hay uno de los personajes que es el de Tau, está completamente ilustrado, ¿vale? Creo que a Medina le gustó. Que va a ser su propietario, pero no quería presentar la partida con solo uno de los PJs ilustrados, entonces he preferido esperarme, ¿vale? Hacer esta partida de presentación y en la siguiente sesión, cuando ya estén los dos personajes ilustrados y quizás algún PNJ, lanzar todas las ilustraciones. Lo siento por decepcionaros, pero no tengo más vida, no me faltan horas. Es lo que hay, suele pasar. No suelo enfadarme con facilidad, le digo a Dewey. La verdad es que el tema de los sentimientos no lo controlo mucho. Estoy intentando aprender. Yo tengo muchos, no te preocupes, aprenderás. Ves que al salir del hangar está Will. Que... bien. Algo interesante, reseñable. Pues, ¿ves que está creciendo la tabla? ¿Tú has visto quién venía en esta nave? Sí. No es humano, ¿verdad? No. Vale. Pero no quiero haceros spoilers, ves que hace así con una especie de lápiz digital. Quizás sí, tenemos ganas de ver. Quizás algún experto pueda analizar los materiales y ver desde qué lugar procede. Bien, lo anoto. Analizar. No sé cuánto va a tardar. Bueno, lo que haga falta. Vale, lo comentaré con el departamento de especializado. ¿Algo más que deba reseñar? Por el momento, hasta que no veamos a esa persona, ¿no? Me gusta denominarlo infractor, así no caigo en ningún... Sí, sí, infractor. Bien. Como idea. Bien, ¿cuál es la siguiente pregunta? ¿Ves que guarda el lapicito en un lateral? Querías mirar primero lo que había sacado de la nave, ¿no, Tau? Sí, para saber qué preguntas le después al individuo, al infractor. Miro a Will. Muy bien. Por cierto,
Ves que te mira a ti, que eres como el más serio, te da su tablet. Uh-huh. Hace así. Dice, estas son vuestras placas identificativas. Así, cuando no vayáis conmigo, cualquiera que pertenezca al bastión sabrá reconoceros y las autoridades os tendrán identificado. Hemos hecho con las autoridades, digamos, con las que tenemos conexión, un intercambio y confrontación de datos, ¿vale? Para que sepan que tenéis este caso asignado, ¿vale? No todo el mundo es amigo de los senescales, pero los que lo sean sabrán que vosotros sois dos senescales. ¿Ves que recoges la tabla y te das tu placa? Yo en ese tiempo y de manera disimulada, si puede ver, entiendo que la pantalla está apagada, no me lo he dado con la pantalla encendida, ¿no? No, está bloqueado. Nah, entonces nada. Vamos a darle ahí. Muy bien. Se la devuelvo y cojo la placa. Me la coloco. Yo entiende que él quizás sea consciente de lo que eres. Vale. Sí, claro, sí, entonces no, voy a trabajar con un espía. Tengo que ser cuidadoso con la información. De todas formas, ¿hasta qué punto crees que podría ocultarte información? ¿Qué sentido...? No, yo en realidad yo lo hago por curiosidad, como ya te he dicho. O sea, tengo el tema del eso. O sea, si la pantalla estuviese encendida, pues echaría un vistazo en plan a ver qué vería y se lo devolvería. Claro. No porque me serviría para nada ni porque estoy buscando nada en concreto, sino por ese... No, esa cosa que tengo de observar todo. Por burón. Exactamente. Por burón. Por burón. Se supone que soy un infiltrador, o sea, para... probar y ¿vale? No me lo cuentes, no me lo cuentes. Vale. Vale. Yo cuando nos vamos separando de... Sí, Wirk se adelanta para llevaros, entiendo, al depósito de objetos requisados. Porque es primera prueba. Vamos a ver cuán rápido puedes analizar las muestras que te has llevado. Cronómetro en... ¡Ya! Y ves que se marcha, huye. Creo que va a analizarla. Siempre se está escaqueando. Sí. O es una esquirol. Ves que se acerca a una puerta y hace... Y se marcha. Yo tomo apunte. ¿Qué? Lealtad menos 10. Yo miro, ¿por qué ha hecho eso? ¿No de... ¿Lo has programado tú? Bueno, hay cosas que he programado, hay cosas que he aprendido. Me encanta, es muy alocada. Pero no puede... El programa de reconocimiento de residuos no le gusta, ¿vale? Y lo apunto. ¿Ves que Wick se para en la misma entrada donde Olkis ha hecho eso? Recuerdo mis días de instrucción, creo que se llamaba código fantasma. Son códigos residuales que se quedan al procesar distintos grupos, bloques de código. Lo que genera un comportamiento aleatorio. ¿Contigo? No me gusta que llames aleatorio a Olkis. Sí, disculpa. Tiene su personalidad. Difícil a veces. Aprovecho y saludo al Concilio, que pasa rápido por ahí. A Ferna, que también antes lo saludé. ¡Concilio! Por el chat, pero así rápido. Vale, yo analizo todo lo que dicen, en verdad. Me voy guardando toda esa información, todos esos residuos, todas esas cositas. Que no me sirven para nada, pero son cositas que voy recordando y voy añadiendo a mi... A mi sistema de memoria, voy a llamarlo, mi cerebro. No sé qué cosas, qué partes tengo tecnológicas y qué partes tengo. Sí, venga, de cargo. Te voy a hacer una tiradita a medirme lo que hace. Esta tirada es también de Willpower, ¿vale? ¿Vale? Vete haciéndola si quieres. Oli Concilio, Oli Ferna, Oli a todos. Siento no poder saludar, pero estoy dirigiendo y el chat se me queda como lejos. Me queda allí y la visión ya no es la misma. Yo si le dicen algo, le dicen, dile a Dailo y yo se lo digo, no te preocupes. Les quiero chuchis, eso sí lo he leído. 21. Vale, tu tirada de voluntad es buena. De hecho, supera la dificultad, pero sí que tienes el run, ¿vale? De una conversación que has tenido hace instantes, que soy un infiltrador. Y te quedas como, cuando dices algo y te quedas como pensando, como... No dudando, sino analizando lo que has dicho.
¿vale? Y como si de una película, perdón, y como si de una escena de película en la que sientes que no eres tú, pero sí, ¿vale? Es una figura que salta a otra con bastante violencia, oyes un crujido, un crack, ¿vale? Mientras el cráneo se separa del cuerpo y esa figura lo arroja a un lado. Es como si en algún momento hubieses visto alguna peli de acción con esa escena y te quedases con el... Bueno, y continúas la conversación. Una de las muchas cosas que pasan por mi cabeza y continúo. Efectivamente, algo como pues eso. Además te queda el tema del código fantasma que ha hablado Will, ¿vale? Sobre los códigos, las pautas, y no dejas de sentir que tiene un poco que ver contigo, ¿no? Al final tú eres gran parte código. A todas estas ves que en un lateral, saliendo de la del hangar, de la dársena, ves a unos guardias un poco atareados, que parecen dirigirse a una sección en concreto. ¿Experiencia? No. Pero sí que te quito un malo. En algún momento te quitaron un malo. Joder, putada. ¿Que no le puedes traer un café? Sí, no puedes traer nada, joder. Vale. Eso es para ti nada más, ¿vale? Vale. Continuáis vuestra salida de la... del hangar. Y os dirigís al depósito de objetos revisados. Bueno, llegáis al objeto... llegáis. Will va con vosotros. Bueno, son los escalas asignados al... ¿Ves qué hace así? Al caso AB32-ZZ. El infractor que ha llegado al bastión. Sí, sí, tenemos los objetos aquí cerrados. Estábamos pendientes de que nos hicieran su análisis. Dice, serán los senescales los que lo vean. Sí, por supuesto, pasen a esta sala. Por favor, todo lo que sea armamento, etcétera, etcétera, les gustaría que lo dejasen aquí en esta bandeja. Y aparatos electrónicos, ves que te mira a ti, Tabu 7, que no sean necesarios para su correcto funcionamiento. Vale. Acaban de lanzar una carta a Ferna de repetir tirada, dice, para cuando creáis que la necesitáis. Bueno, vale. Ahí está. Yo, en realidad no tengo muchas cosas encima. Normalmente voy con lo básico, que es el armamento, así que lo saco y lo coloco en la bandeja. Lo que sí se puede ver, claramente, para Dewey, es que la pistola, tengo una pistola insertada en parte de mi cuerpo. Extraigo, o sea, extraigo hacia afuera y me lanza la pistola como para que pueda cogerla rápidamente. Un Derringer. ¿Te acuerdas los Derringer del Salvaje Verde? Es eso. Sí, pero lo que se puso es como lo que yo llevo en la piel. Sí, un eyectable. Pero es lo que tiene un Derringer, o sea, los Derringer estos que llevan las mujeres. Que salían de la mano. ¿Eh? Yo le doy la espalda a este hombre, a Wirk, y hago así y me saco la pistola. Yo me quedo extrañadísimo mirando. No sé si lo habré visto, pero ¿qué coño? Acaba de regurgitar una pistola. No llevo nada más. Comunicadores, tabletas. Es que. Mira, el dron tiene que quedarse fuera. ¿Pero tú no estás? Sí, sí, ha vuelto, está en una esquina, así, asomado. Olkis. Tienes que quedarte fuera. Es que se suba la bandeja donde están todas las armas. Entiendan que cualquier frecuencia o onda energética podría alterar los objetos revisados y no sabemos qué es. Yo los miro, hago...
Me sacó la tableta. Te colocó la porra y el comunicador, que es todo el equipo que tengo. Y me llevó mi cuaderno. ¿Algo más? ¿Por qué solo me miras a mí? No me queda nada, mira. Vale. Por favor, pasad por el arco. Una de las asistentes ya está... Llevo mis herramientas, pero bueno, no tienen nada. Yo las saco y las dejo ahí. Todo les va a ser devuelto. Es que no sé por qué tanta... No, nunca me suelo separar de ella. Me olvido. Tanta reticencia, la verdad. Weird, mira, dice, os esperaré aquí con vuestras cosas. Eso espero. Yo no tengo problema. Vigila. Yo me lo imagino en realidad algunas capacidades de las que tengo, ¿no? De operaciones y tal, como las potenciaciones de sigilo, todos estos temas, que sean parte del cuerpo. Así que lo que voy a hacer es, más narrativo que otra cosa, como reducir el número de luces a lo mejor que pueda haber en alguna parte del cuerpo, ¿no? Reducir todas esas capacidades para que no cree ningún campo, nada así. Más narrativo que otra cosa. Ves que Tau, tú que eres el primero, pasas por una especie de arco, ¿vale? Ves que te tira aire, una especie de aire frío, ¿vale? Ves que el asistente que está al otro lado del pasillo, aquí no te puedes meter porque aquí ya hay gente. Venga, tira para allá. Es que escucho un petardo y la perra se mete en el último hueco que quede, ¿sabes? Ese es para ahí. Entonces, ves que el asistente te indica, ya puede pasar, es un proceso de limpieza. Paso. Ves que, no, Shiva, fuera para allá, venga. A ver. Shiva, ven aquí. Ya está. Cable, te toca. Ves que cuando pasas el arco, te tiran también este aire frío, ¿vale? Pero pita. Disculpe. Acerca. No sé si. ¿Lleva algo más? No. Espere, a ver. Pero esto no tiene interferencia, ¿no? Me quito el guante. Espere, voy a mirar si llevo. Una bandeja, por favor. No, estoy limpia. Bien. Ves que dejan el cesto, el puño de combate ahí. Se acaba de sacar un puño de combate de la boca, hecho. Dice, bien, pase por el arco otra vez. Ves que pasas otra vez, no pitas, te tira el aire frío y el asistente al otro lado te dice, bien, continúa, por favor. Perdón. Ves que se abre una compuerta detrás vuestra y os dice, pasen. Ves que es como un pasillo y tiene como salas aisladas a cada lado, ¿vale? Las puertas son blancas, de este metal que como que sobresale, tiene formas, tiene un cristal que parece blindado. Dice, la suya es esta, que indica por aquí, por favor. Y entráis en una sala que básicamente tiene una mesa metálica, ¿vale? Fijada al suelo. Y unas especies de cajoneras, ¿vale? De metal empotrada. Por favor, señala una bandeja lateral. Son guantes. Preferiríamos que si van a hacer algún tipo de tratamiento de los objetos visados, lo hiciesen con guantes. ¡Por su seguridad! Efectivamente son guantes de ellos, de esos guantes largos. A mí me quedan como hasta arriba. No, van a manga. Son de látex adaptable. Me los coloco también. Ves que él mismo se los pone, se acerca una de las bandejas, con cajones, ¿vale? Y saca una bandeja, ¿vale? Llena de objetos, ¿vale? Hay dos más. ¿Vale? Os las voy a ir enseñando. Es que no caben. ¿Vale? Por lo que tengo entendido en el informe de la primera detención, el primer contacto del inspector, declaró que estos eran objetos personales. ¿Vale? O los definió como personales. Como veis, tanto para los espectadores como para los jugadores, los senescales no son bárbaros, ni nada de eso, ni los agentes, ni
eso. Son como súper ordenados, ¿sabes? Hasta que lleguemos nosotros. Yo solo digo que tienes que dar excusa. ¿A quién? ¿Al que está de vacaciones? No, hay más grandes en las calles y más. Bueno. ¿Qué tipo de objetos personales podría llevar este...? Vale. Para los dos. ¿Queréis hacer tiradas individuales? O sea, ¿queréis buscar en conjunto? ¿Queréis buscar algo concreto? ¿Cada uno va a buscar una cosa distinta? Hombre, yo imagino que nos iremos complementando. Es una pregunta. No, en verdad... Por si tú quieres buscar algo concreto. Vale, yo no sé. Dado tu afán. Claro, no, lo que voy a decir es que como infiltrador quizás estuviese más acostumbrado a trabajar en solitario, ¿vale? Por así decirlo, pero me han programado a esta gente, así que entiendo que estaré programado, entre comillas, por decirlo de alguna manera, para colaborar con ellos. Así que me ofrezco. ¿Quieres que trabajemos juntos? Vale, yo desde aquí abajo no veo demasiado, así que... Ah, ves que el asistente hace... Ah, disculpe. Y ves que te acerca un doble. Gracias. Lo siento mucho. Nos ayudamos, bien. Entonces. Sí. Vale, pues que uno de los dos haga una tirada, ¿vale? Y recibe... ¿no? ¿De qué es la tirada? Un dado de 20. O sea, es un dado de 20. Sí, yo también soy un tarado. Una tirada de percepción. ¿Quieres tirar tú o tiro yo, Medina? Como quieras, o sea, yo no sé. Hasta ahora no se me ha dado muy bien el tema de percepción, así que... Te dejo que actúes a ti. La cosa, vale. Tenemos la carta, de todas maneras, por si acaso. Súper bien. No. Servió a ver. ¿Veis una especie de colgante? ¿Veis algunos... ¿Veis algunas formas geométricas? Con relieves extraños. ¿Veis una especie de panel de datos, pero no tiene el mismo diseño que el vuestro? ¿Veis eso? Cositas como... chucherías, ¿no? Oro per vacuo. No, nada definible o de valor. No hay un arma ni nada de eso. Serían las típicas cosas que te llevas a un viaje interplanetario, que se jode. ¿No? Una foto de tu perro y el constante que te regaló tu guía. No, bien, sí. ¿Crees que esas formas geométricas serán monedas? No tengo ni idea. Lo veo. Mira a ver si los materiales son extraños para nosotros. Joder, que sí son extraños. Sí. De hecho, lo palpas, ¿vale? Sí. Son como daditos, ¿vale? Uh-huh. Lo palpas y incluso a través del guante notas que es una textura completamente distinta. ¿Quién sabe? Qué pena no poder chupar las pruebas. Ves que el asistente hace no, por favor. Hasta que no lo tengamos analizado, por supuesto. Se añade más información, nos lanza Jerry. Vale. Te jode la vida la carta esa, ¿verdad? No, porque como yo me voy inventando el lore, pues no sucede nada, vos. Vale, es que quiero saber sobre qué os voy a dar información. ¿Vale? El colgante, ¿vale? La piedra, en su interior parece contener algo. Y quiero decir, no algo como algo malo, ¿no? Un puto demonio. Lo que me refiero es que pareciese como... ¿Sabéis esas? Cuando se puso de moda Juego de Tronos, las botellas de fuego Valirio. ¿Vale? Que parece que tiene como ese movimiento acuoso, constante, centelleante en su interior. Pues eso. Pero la partida va a ser en tonos fríos, ¿vale? Para que lo sepáis. Va a haber mucho azul, mucho verde, mucho violeta. Gustan esos colores. Y creo que en una
cuello del espacio y mola un huevo. Eso es lo que hay. Mira, Chere sabe cuál es el alcohol de su validez. Hombre, y es una friki. Además, ¿sabes qué es de mi generación? ¿De la perdida? Sí. Cabrón, ¿eh? Vale, vamos a cambiar de temita, ¿no? Vale. ¿Tenéis aquí un aumento? ¿Una lente? Sí. Sí, por supuesto. Ves que te acerca un aparato casi que se despliega a través de la mesa, ¿vale? Lo saca como si fuera un brazo. Adelante, Senescal. Vamos a mirar qué hay en ese colgante. Con la tiraña de más información y la tirada que tenéis y el trabajo conjunto, puedes discernir que detrás de la capa exterior, ¿vale? En el interior hay algo más, pero no sabes el qué sin abrirlo o diseccionar. Yo me bajé puros temazos para esta partida, ¿eh? Ya el chat que me vaya avisando si está muy alto, si está muy bajito, si se escucha bien y todas esas cositas, ¿vale? Para yo irlo regulando. Yo lo escucho perfecto, pero claro, no sé cómo saldrá por ahí. Mira, Tau, echa un ojo. Lo que pasa es que no nos van a dejar abrirlo. Así, así, Cher. Sí, así. No, por favor. No, o sea, no me puedo poner. Cualquiera de los dos me puede abofetear y tumbarme de uno. Soy un científico, pero les recomendaría, les rogaría que todavía no lo hiciesen. ¿Por qué te vamos a pegar? Abrir el colgante, que he dicho que todavía no lo podemos abrir, pero que mires. Sí, sí, no tenía intención de abrirlo, no se preocupe. Eso debería ser, algún experto. Y miro el colgante. A ver si tiene, no, o sea, no puedo ver lo que es esto, pero si tiene como si un sistema de apertura. Plan, algo que le falte, que puedas enganchar, que puedas girar, que tenga algún botón. Esa es buena, me gusta. Pero no parece que sea algo del estilo. Vale. O sea, parece sellado sin la posibilidad de abrirlo manualmente. Sí, parece como un cristal, ¿vale? Pero tienes la certeza que el sello, que sería pues de algún material tipo... Y en la vida real sería como de madera o de algún tipo de epoxi y tal, ¿vale? No fuera el contenedor, no fuera el tapón, sino que es un cristal simplemente que se le ha colocado algo para que se pueda llevar como colgante. ¡Oh, bueno. Tau! ¿Sabes lo que sería genial? ¿Debería saber la respuesta a esa pregunta? No. Sería genial que esto fuese un útero. ¿Qué? Perdón. Digo que lo que estás mirando puede ser un bebé. Es una extraña resolución de lo que podría ser esto. Y lo coloco de nuevo sobre la mesa. Es un ser extraño y parece alguna especie de huevo. Y toda su cápsula era como un huevo. Las cartas no me joden la partida. Lo que me jode la partida es llevar saliendo con esta señora 13 años y que esté en mi puta cabeza. Ahora tengo que coger y cambiar todo, ¿vale? Lo que era el colgante para sorprender. Para llevarme al contrario. Lo que hacemos todo, no pasa nada. O sea, cuando los jugadores se acercan demasiado rápido a lo que es, ¿qué hace? Se cambia. ¿No? Eso es siempre así, ¿no? Total. Bueno, dejemos esto por el momento. Segunda bandeja. ¡Qué asco me da! Sí, por supuesto. Ves que retira el brazo. Ya me quedo sin cena. Y ves que saca los dos últimos cajones. Bien. ¿Cómo les diría esto? Creo. Tengo casi la certeza de que son armas. Veámoslo. No, en serio, creo que son armas. Vale. Todos llevamos armas. Ves que las coloca. Y una parece. Bien, ¿cómo explico esto? Parece que tiene un mango. Vale. Parece que tiene un sustentador. Vale. O un mango de apoyo. Vale. Y parece una forma tubular que se extiende. ¿Vale? Con una suerte de garfia, ¿vale? Pinchos
y un acanalado en el medio. Tenéis la certeza casi casi segura de que es un arma, porque sigue el estándar de gatillo. Quiero decir, tiene un gatillo. Pero no veis cargador, no veis... Es el inseminizador. No. Inseminador. Eso. No, entendí. Bueno, para el máster, para que lo putee un poco, para que se sienta mejor. ¿Qué? Bueno, ay, te acaban de lanzar un menos, un de 10, no lo entiendo muy bien, pero ahí tienes un de 10 para joderte, entiendo. ¿A mí? Yo no puedo fallar. No lo entendí. Yo no puedo fallar. Bueno, ahí está la carta, ¿vale? Y hasta el caso que no se use, la devolvemos y ya está, no pasa nada. Un de 10 para mí. Sí, sí. Vale. Yo me lo observo, en verdad, no tiene mucho sentido, no tiene mucha lógica. Quizás falta, se puede colocar, o sea, con los objetos que teníamos como personales y los objetos que tenemos aquí, parece que se pueda completar. No. Vale. Y el segundo arma parece como una diadema, ¿vale? Con un manguito central, la diadema sería lisa, pero en medio, ¿vale? Tiene como medio triángulo. O sea, como un triángulo, no medio triángulo. Tiene un triángulo, ¿vale? Creo que es una especie de cestu, de arma de mano. Entiendo que por la fisionomía y por el tratamiento ergonómico, esta parte blanda, estriada, va en el interior de la palma, quedando la otra parte en la sección superior de la mano. Esto es el asistente. ¿Usted ha visto al instructor? No, pero aparte de... soy la persona encargada de las armas y demás. Lo otro no tengo ni más de decir, pero esto sí entiendo. Es curioso, mi padre se dedicaba a armas. Sí, aprendí desde pequeño de todos los... Interesante. Por cierto, Ferna dice que es un menos 10 para que tú nos impongas a nosotros en el momento que tú quieras, ¿vale? Para que te sientas bien. Ah, sí, sí me gusta, Ferna. Eso sí. Va. Ahora sí está aplicado. Y estas son las armas que llevaba encima: un arma que parece a distancia y un arma que parece cuerpo. Sí. Vale. Muy bien. Me apunto menos un de 10 y repetir tiradas que también lo tengo. ¿Algo más o esto es todo lo requisado? En principio esto es todo lo requisado. Parece que he viajado ligero. Quiero decir, si fueras un... Bien, me callo. Pero llevaba unos bidones. No había nada dentro de ellos cuando lo revisaste. A mí lo que me ha llegado... Eso. No había nada. Lo llevaban en unas mallas transportadoras de la nave inferiores. Más de aspecto planetario que interplanetario, pero he mirado el interior y estaban todos vacíos. Comprendo su extrañeza, pero como le digo, no. A mí no me ha llegado nada más. Vale. Puede que los perdiese en el viaje, teniendo en cuenta que no es para viajar de manera exterior. El interior de los barriles se haya perdido en el viaje sería bastante extraño. O salió con prisa y no lo sé. Le preguntaremos. Quizás si es que habla un idioma que conozco. Quizás llevar allí lo que se consumiera. Si es que consumía algo. Bueno, puede ser. Hablemos con él. Intentemos comunicarnos con él, no sé si podremos hablar con él después de todas las cosas extrañas que hemos estado viendo. ¿Habla nuestro idioma? Imagino que sí, se ha podido decir que esto eran bienes personales. Sí. Sí, por lo que yo tengo en el informe, fue capaz de definir, esto lo definí como arma. Vale. Bueno, pero a lo mejor hizo así. Sí. No, no.
No, no es un cristal Kyber. Lo siento. Molaría. Oh, sí. Bueno, ustedes, ustedes digan ideas que el máster las aprovecha todas, ¿eh? Entonces, ¿lo conocemos, Tau? Sí, vayamos. De momento no parece... ¿Sí? Disculpen, los guantes van en esta zona de residuos y esperen para guardar todo esto antes de abrir la puerta y les acompaño a realizar el procedimiento invertido. Ah, sí, hombre, claro. Me quito los guantes, los tiro y me quedo mirándolo. Yo mientras me voy quitando los guantes, digo, y ahora comprendo lo que nos dijo Weir antes. Y yo que no me lavo las manos ni para comer. Ay, señor. Oye, es como de fondo. No sé si tengo voy a dar pilares, digo yo mientras. Ya, ves que lo guarda, lo sella, ves que pone una especie de código de sellado, sale. Dice, bien, por aquí, ahora la sala se autolimpiará. Sí, claro. No, el es porque tengas que darme estas explicaciones. Estoy perdiendo mucho tiempo. Me caes bien, pero... Ah, lo siento. No, por favor. Que se acerca por aquí, ahora le limpiarán. Pasen por uno. El arco solo los detecta de un... No te pongas triste, no quería ser vos. No, es que me pica mucho la curiosidad de saber qué es esa criatura. Mi trabajo no es tan interesante. Sí, lo es. Y le doy así la corva de la rodilla. Yo mientras voy pasando digo, ah, eso es triste. Y paso por el arco. Bien, pasa uno, va, ves que Will hace así, cosas, por favor. Como ha salido el primero, te dice algo relevante, quiero apuntar, reseñar. Pues en realidad parece que lleva más bien poco. Dos armas bastante extrañas, claramente, como el resto de objetos que hemos visto hasta ahora. Algo de material personal que lleva algo oculto, por lo menos algo que se transporta. Quizás hay algún tipo de ver lo que hay en el interior de algo sin abrirlo. Tiene un colgante con un contenido dentro, pero sin ninguna forma de abrirlo. Quizás se pueda visualizar con alguna... Mientras que estás diciendo todo eso, Will no te está mirando con cara de me importa una mierda lo que me dices. No, está apuntando al fuego, en plan. ¿Está? No sé qué. Para que lo puedan para ver si pueden ver qué es lo que había dentro del amuleto. El amuleto ya era algo más de Will, le digo cuando ya esté saliendo. Diría que lo del amuleto es orgánico. Y no, un par de objetos geométricos que tal vez puedan ser algún tipo de moneda. La verdad es que no. Bien. Anotación personal. Ni puta idea. Otra vez. ¿Se podría comprobar? Perfecto. Se podría comprobar si los materiales de la nave y los personales del individuo provienen del mismo lugar. También. Bien, interesante. Por bien. Mientras te vas metiendo cosas en la boca. ¿Y ahora? Vayamos a conocerlo. ¿Habla nuestro idioma? ¡Claro! ¡La parte más interesante! Pareció entenderlo razonablemente para... Sí, habla nuestro idioma. Ya. Vayamos. Vamos allá. Bien. Mientras os dirigís a los calabozos, ¿vale? De hecho, Wirk os lo dice, nos dirigimos a las estancias del calabozo donde mantenemos arrestadas a la gente antes de pasar los procesos judiciales de la estación, del sistema propio de la estación. Y en este caso, como ha sido una infracción menor, lo hemos acomodado en el calabozo exterior. No puedo dar muchos más detalles, en realidad no he cometido ningún delito. No ha sido si cooperativo. Ha sido muy cooperativo. De hecho, bueno, no quiero hacer los spoilers, pero parecía que quería ser arrestado. ¿Cómo le estábamos llamando? Infractor. Sí.
como les digo, es un foro muy colaborador, si nunca lo han entendido por los informes. Entregó las armas, objetos personales, puso la nave en modo de transporte para poder moverla, o sea, parecía que conocía los procedimientos o entendía los procedimientos y colaboraba de ellos. ¿No ha pedido hablar con nadie? No. ¿Puede ser que alguna de las patrullas de Senescales haya llegado hasta el territorio de estos seres? Es una posibilidad, teniendo en cuenta que las comunicaciones interplanetarias pueden llegar a tardar incluso años sin tener personalmente, pues sí, es factible. Vale. Mientras os acercáis a esta sección, ¿vale? Es una sección un poquito más alejada de lo que sería el bastión central. Veis una criatura rodeada de... sin tirada, ¿vale? Podéis decir que son mercenarios. Y esta criatura no tiene piernas. Aunque sí tiene una forma humanoide, no tiene piernas, parece flotar en el aire. Y su parte, lo que sería la parte baja de la cintura, hace la forma de una medusa, ¿vale? Tiene esa ondulación constante, ¿vale? Se trabó. Ya se nos cayeron otra vez. Dudel, ¿qué tal? Bienvenido. Aprovecho a saludarte aquí en lo que recuperan en la cámara. Ahora, para Dailo. Es que está recuperando la cámara, que se perdió totalmente. Se quedó en el las ondulaciones tipo medusa. Vale. Las ondulaciones, ¿vale? Parece que ha dejado a posta esta parte baja. Tiene como una especie de cinturón o de accesorio de cadera, ¿vale? Bastante adornado. Tiene dos brazos con tres dedos en los que parece... Espera, Dailo, se está volviendo a trabar otra vez. Para que no tenga que repetir. No sé si ustedes me oyen. O sea, cuando se traba, me oye. Sí. Vale, ok. Pues yo te aviso cuando se traba para que no sigas con las descripciones y tal. Vale, ahora sí, ahora parece que va bien. Vale. Mantiene esta pose como diplomática, ¿vale? Con estos tres dedos. En esta postura, ¿vale? Rodeado por estos mercenarios, os llama la atención que tiene dos juegos de ojos, o sea, tiene unos ojos redondeados con otros dos en la parte superior, una especie de tocado frontal, no tiene nada de pelo, y por la parte de atrás como una especie de formación carnosa, ¿vale? Que sale hacia adelante, ¿vale? Que le hace parecer una especie de tiburón martillo, ¿vale? Pero en esta parte trasera, ¿vale? Tiene orificios que entendéis por fisionomía que son de audición y esto es lo que podéis discernir. Parece que tienen como un objetivo concreto, se mueven por el bastión acompañados por lo que entendéis que es otro intendente porque le veis la misma cara de amargado que a Will. ¿Ese es el infractor? No sé quién es. Pero bien, a lo nuestro. Por cierto, para los espectadores, si queréis saber quién es, está dibujado en Instagram. Y además lo eligieron. Eso lo decimos, pusimos unas encuestas, ¿vale? Donde todos los seguidores de Instagram podían votar entre ellas y depende de lo que saliese, era un personaje no jugador que se iba a incluir dentro de la partida, no. Que Dailo claramente creó e ilustró y que se puede ver ahí. En redes. Sí, en el Instagram de los Dados de Hierro. Y no descarto que hagamos alguna más, ya que avance la campaña. Guay. Eso vale. ¿Qué más? Bien, continuamos. Ñoja, agüita, el spam, ¿no? Seguís, digamos, andurreando y accedéis a esta zona de calabozos, ¿no? De celdas.
¿vale? Hay un guardia en la entrada. Son los senescales que se encargan del caso. Es que vuelva a decir un código alfanumérico. AB32ZZ. Sí. ¿Ese mismo? Fue lo que dices antes, está apuntado, dale. Ah, ¿en serio? ¿Te lo apuntaste? Sí, gracias. Sí. Pues ese es el código, recortámelo porque ya veis que no está. Lo tenemos. Si él va a leerlo en la máquina para recordar eso, lo digo antes de que él lo diga. Para demostrar que está cogiendo notas, ¿eh? Sí. Muy bien, Benina. Te voy a dar un puntito de eso. No, punto no. Lo que sí quiero hacerlo es eso. Si él va a decir el caso y mira en la tableta, como para buscar a ver cuál era el caso, pero no lo recuerda, yo lo digo en plan como lo recuerdo perfectamente, ¿no? O algo así. ¿Ves que es así? Dice, ese mismo. ¿Ves que el guardia os mira? Bien, adelante. ¿Ves que avanzáis? Hay algunas celdas, ¿vale? Hay senos de todo tipo, los más habituales, Santi, Soki, humanos, animales, pez, alguna especie que no conocéis, ¿vale? Pero sobre todo la mayor representación, humanos también, es de integrantes de los mundos del pan. Wilk va a hablar con la Intendencia Central para que tenga acceso al infractor. Pero mientras todo esto ocurre, haz una tirada de percepción, por favor, Tau 7. Yo saludo a uno de los Isat. ¡Hola, primo! ¿Ves que se...? ¡Ay, tú! ¿Me alcanzas eso que se me ha caído? Y que un bazooka, ¿sabes? Un destructor de planeta. De mundo. Que estallará en cuanto le dé al... 17 saqué. Tenemos lo de repetir tirado, si hace falta. No, perfecto. Sacas un 17. Y al menos 10. Que... Sí, lo tengo ahí guardado. Vale. Sacas un 17 y te das cuenta de que hay una celda. Bien, ¿cómo son los calabozos? Vamos a empezar por el principio. Los calabozos. Los calabozos es como si el diseñador, ¿vale? De los calabozos, el mampostero, decidiera que ya que esto es un castillo, ¿por qué no hacer el calabozo acorde al castillo? ¿Vale? Las luces, pese a ser eléctricas, ¿vale? Pese a ser... Oh, separado, chicos. No sigas ahí. Las luces, pese a ser eléctricas, y ahí se quedó. Sé que me estás escuchando. Os hablo, soy vuestra conciencia. No sabéis lo que está pasando, pero yo sí lo sé todo. A ver si van recuperando por ahí. Había dado bastante problemas, la verdad, pero bueno, se recupera rápido, lo interesante. ¿Qué dice Ferna? Si no lo usa es porque se lo está guardando para otra cosa. Miedo me da. Sí, seguramente la usará en el peor momento de todo. Es cuando nos meterá ahí el de 10. Claramente. No le deis esas cosas. Tenéis que usarlas en el momento para... Ya. Ahora lo va a utilizar, ¿sabes? En plan para jodernos la vida. Sigue trabado, chicos. O sea, seguís en la misma postura que antes, ¿vale? O sea, si estáis por ahí todavía... Dame a abrir esto, nada, sigue igual, claramente. Recordamos que esta es la primera sesión de esta partida de Starfinder. Ahí está, ahora sí. Vale, no lo recordamos. Continuamos. Dailo, todo tuyo. ¿Qué pasó? ¿Se cortó? Sí, desde antes no se escuchó. No me estabais escuchando a mí tampoco, ¿no? Y se volvió a cortar otra vez. Se volvió a cortar. Aquí estamos. Fuimos recuperando. A ver si salen. O que le daste como las de Frozen, dice. Tal cual. Bueno, también tenéis el repetir la tirada por si acaso. Sí, también. Vamos a ver. Él seguramente esperará el peor momento de todo. Como debe ser, ¿no? ¿Qué pasó? No entendimos lo que ocurrió. Empezaste a describir. Dijiste las mazmorras eran, claramente, ¿no? El constructor como un castillo. Las luces, y ahí se quedó, ¿no? Hablaste de las luces y tal, y se quedó ahí. Vale, las luces son, a pesar de ser eléctricas, hacen un juego como de antorcha, ¿no? De luz anaranjada, etcétera, etcétera. Y a ti te llama la atención que, pese a que puedes ver a todos los infractores en sus distintas celdas, ¿vale? Hay uno en concreto que tiene como las manos por fuera del ventanuco, ¿vale? Y no consigues ver la cara
ni siquiera moviéndola para, ¿sabes?, quitar la luz de en medio. ¿Hola? Sí, ah, vale. Te estaba escuchando. Me por fijo. Favor, si no los oyes, escribe en el chat, porque el chat no se me cae en internet. Vale, claro, pensé que me escuchabais, por eso antes te estaba diciendo para, que ya no se te ve y tal. Lo pongo en el chat también, entonces, para que lo sepáis. Me fijo en realidad a ver si es algo físico que está haciendo él, o sea, se está moviendo, está haciendo algo para que no le vea, o es alguna capacidad extraña que tiene, no sé, me llama la atención. A simple vista, no se está moviendo. De hecho, te das cuenta en ese momento que te está mirando y ves que te hace así como. Yo lo observo. El Isoki, Cable sí. Está entretenido y Wirk también. Vale. Yo, pero en realidad estamos andando hacia la prisión, ¿no? Hacia el... No. Weir se ha detenido porque estáis ya en las celdas de, digamos, de baja contención, ¿no? ¿Vale? Y ahí es donde está, digamos, el intendente, el encargado, ¿vale? De dar los pases a otras alas. No te acerques que se vende farlopa. Por eso voy a ir, no por otra cosa. Entonces, Weir está hablando con el intendente de la mazmorra. ¿Vale? El Isoki está hablando con otro Isoki, ¿vale? Y este tipo que te llama bastante la atención. No está muy alejado de la puerta ni nada de eso. O sea, no parece ser alguien peligroso. Vale. A ver, no soy estúpido. No me voy a acercar como para que llegue a mí ni nada por el estilo. Pero sí me voy a fijar, claramente. Me doy cuenta de que me está llamando la atención. Sí, pero, o sea, me está llamando y si tuviese alguna capacidad para afectarme de alguna manera, entiendo que no lo tendrían en estas celdas así tan abiertas y tan expuestas. Así que lo miro, ilumino un poquito las luces que tenga en la parte central de la cara, ¿no? Como para darle a entender de que lo estoy observando. Y me quedo quieto mirándolo. Quizás de un paso, un par de pasos hacia adelante. Hola, amigo. ¿Me podrías hacer un favor pequeñito? Me han detenido y acepto la detención. Soy mercader y están inspeccionando mi nave y todo el rollo. Pero entre mis cosas, tengo que enseñar la mesita, ¿vale? Necesito una medicina y no consigo hablar con el intendente. Si me hicieras el favor de... Se habla de mirar lo que es, etcétera. Es una especie de dinamador. Solo necesito eso. Soy muy malo, ¿vale? Con el tema de las relaciones sociales. Voy a intentar ver si... fijarme si me está intentando jugar. Si se está inventando eso. No, me lo está diciendo como muy preparado o algo así. Soy malísimo. Tengo un malo, ¿vale? Para que lo sepas ya de por sí. Vale. Para catarlo. Y podría percatarme a lo mejor si tiene entrenada esa frase o ya la ha empezado de antemano para como para intentar que le dé algo que... No parece la frase de un timador, parece más bien la frase de alguien que te está diciendo, te está describiendo una situación. Vale, yo le digo, lo siento, no puedo darle nada sin el permiso del intendente, pero me acercaré y le preguntaré por si es peligroso, si es necesario que la tenga. Hombre, lo entiendo, me imagino que eres un celestial también, pero me harías un grandísimo favor y como ves no tengo armas, estoy desprovisto de toda forma de escapar de aquí. De hecho, no quiero, maldita sea, me he entregado, me han parado y... Sí, no se preocupe, si no hay ningún tipo de problema en que se lo darán. Vamos a una tirada de fuerza de voluntad. Fuerza de voluntad. ¡Primo, te he dicho que no traigas esto en la boca! Un 6. No, tienes un malo ya de por sí. Y te voy a meter el dado de 10 de por medio. ¿Quieres tirar la tirada de nuevo? No, fállala. Fállala. Fállala, sí. Vale. No tengo ni idea. Vale. Es que el tipo parece bastante apurado. O sea, parece como un asmático que necesita su inhalador ya. Vale, ¿el intendente está por ahí cerca?
El intendente está muy ocupado con Will y tú notas la apremiante situación que está viviendo. Su bandeja está ahí al lado, o sea, no parece que lleve armas, ni parece que sea alguien peligroso, pues si no, no dejarían sus objetos personales ahí, sino que los revisaría, los llevaría al centro de procesamiento, depósito, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, sé que es apremiante, voy a hacer algo, ¿vale? Pero entiendo que Tausia es muy de protocolo, ¿vale? De no romper los protocolos. Así que veo que... Y por eso ha fallado con un 3 tu tirada de voluntad. Vale, ok. Entonces voy a mirar, veo que está como apremiado y tal, pero aún así voy a acercarme a la mesa, voy a cogerlo. Weir, intendente, creo que este preso necesita esto. Ves que no te atiende nadie, están enfrascados en una conversación y, como te digo, aunque esta zona es la zona central, no es un pasillo vacío. Hay gente gritando, hay gente hablando, el Isoki se está gritando con el primo, que parece que él está intentando vender un destructor de mundos que lleva en la boca. No parece que haya nadie prestando tu atención. Vale, voy a molestarlo. O sea, no se lo voy a dar. El objeto, no se lo voy a dar. El objeto en la... Un segundo. En la mano, sí. Tienes el objeto en la mano. ¿Vale? El objeto, sí. De por sí, parece una cajetilla de Marlboro. Es una cajetilla de Marlboro. Vale. O sea, ¿sabes el Marlboro papel? Sí, sé cuál es. Es un paquete de Marlboro papel. Voy a pararlo. Dice debajo: fumar mata. Fumar mata. ¿Y esto es la medicina? Coño, a lo mejor necesita respirar algo extraño. Va a ser que no, yo no tengo ni idea. ¿No te parece que le está dando algo? Para mí parece que le está dando algo, ¿no? Me voy a acercar. No, para ti, ahora que te acercas un poquito más con el objeto, sí. Ves que el tipo se acerca un poquito más, ¿vale? Y parece que el pelo, uh-huh. ¿Vale? Tiene un pelo largo, de un tono grisáceo, como de ceniza, ¿vale? Uh-huh. Y debajo de una capucha se le ondula constantemente, ¿vale? Es como si tuviera un aura de no gravedad. Vale. ¿Vale? Se le ondula constantemente y parece que tiene el rostro, pese a que las manos ves color, ¿vale? Ves un color verde, azulado, completamente apagado, desaturado. Ves algunas líneas negras en los dedos, que llegan a unas uñas negras. Ves que su rostro se mantiene en una oscuridad plena. Vale, intento un poco analizar en verdad el tema. Yo soy de analizarlo. No estaba en una postura demasiado preocupado en la puerta. No estaba llamando a nadie continuamente porque necesitaba el cosa. Simplemente cuando se fijó que yo lo estaba viendo, me dijo que me acercara. Así que si tan... Eso no lo sabe. No es el qué. Eso no, esa situación que describes no la sabes. Vale. Tú has vivido esa situación, pero no sabes lo que estaba pasando antes de que tú llegases. Vale. Vale, bueno. Tú lo que sabes es la situación. La puerta, ¿vale? El acceso al calabozo, él está en una de las primeras celdas, ¿vale? Y cuando tú tornaste tu mirada hacia él, ves que en ese momento no sabes qué estaba haciendo anteriormente. Vale. Comienza a llamarte. Y te empieza a llamar de forma apremiante. Okay, ¿vale? No se pone a gritar, no hace aspaviento, sino que lo hace con mucha tranquilidad. ¿Vale? La tranquilidad, el temple, no tiene nada que ver con el apremio. Sí, te entiendo. Puedes estar tranquilo y tener prisa. Vale. Él te llama con apremio. Y te explica que está en una situación, ¿vale? En la que él... Sí, te entiendo. Vale, pero que lo que te quiero decir es que no existe situación previa, tú no tienes constancia de eso. Claro, yo pensé que lo había visto en la puerta apoyado con los brazos por fuera, no sé qué, tal. Nada, pues entonces. Claro, ahí no te hago ni tirada de fuerza de voluntad. Ahí sí. Te cojo y te digo, sí, llevas razón. Vale, pues yo apremiantemente me acerco a Wirk y. Tienes fuerza de voluntad 3. Es que no entiendo, con fuerza de voluntad 3, ¿qué quieres decirme? O sea, que para qué se está muriendo. Tu tirada de salvación de fuerza de voluntad es. Creerte, ¿vale? Lo apremiante de su situación. Ya sacaba un 3. Me dije, ¿quieres volver a tirar algo?
Vale, es que no sabía para qué era esa tirada. O sea, vale, ahora sí, ahora te entiendo. Vale. Para, o sea, para... Entiendo que es para entender realmente. Claro, es tu módulo de empatía, por así decirlo. Todo lo que tenga que ver con tu convicción, con lo que tú quieres hacer. ¿Vale? Esa es tu voluntad. Si fallas una tirada de voluntad, como en cualquier, casi cualquier otro juego, si fallas tu tirada de voluntad, te pliegas a las circunstancias. Sí, no estaba entendiendo para qué era tirado, o sea, no sabía por dónde iban los tiros. Ok, no, entonces sí entiendo que... De hecho está bien, o sea, porque tú mismo no entiendes lo que es la voluntad, estás como dando un paso hacia Will, otro hacia atrás, estás como, digamos, bugueado, ¿vale? Hasta que comprendes realmente que está en una situación de deterioro físico y por eso te apremia a que, por favor, suplicante, pese a estar tranquilo, que le dé su medicina, ¿vale? Que es que no se va a escapar ni va a hacer nada malo, que es que solo la necesita. Vale. Bueno, para que se sepa también. En realidad es que... venga, luego. Entonces está delante de la puerta, así como. Con un montón de ruido de fondo. Y el tipo que te vuelve a hablar muy tranquilo, muy sereno, pese a que cada vez de forma inherente estás más cerca de él, ¿vale? Porque también eres una persona curiosa, ¿vale? Y te vas acercando a él porque quieres ver, quieres saber esa zona de no gravedad que tiene a su alrededor, ¿vale? Ves que aunque está tranquilo, te dice, por favor, te lo agradeceré mucho. En cuanto lo tenga, habla con el intendente, verás que no hay ningún problema, pero es que lo necesito con urgencia. Vale, ok. Voy a cogerme, si veo que no puedo acercarme, si es apremiante la situación, voy a observar el objeto de aquí al lugar, o sea, si se puede abrir o lo que sea, puedo ver qué es lo que es. Está abierto, sí. Está arrugado, ¿vale? Y es un cigarro. Vale, tiene alguno, o sea, me imagino que tiene marca, tiene algo, está falsificado, no sé, intento verlo así rápidamente, en realidad, no voy a perder demasiado tiempo, a ver si es... Lo miras, parece que tiene como una especie de hierba dentro, ¿vale? De hierba seca, envuelta en papel y con algo de algodón que hace una especie de filtro. Vale. Para que lo sepáis, para los espectadores, aquí la tierra no existe. Ni Marlboro, ni Citroën, ni BMW, ni nada de eso. A todos los porros. Cigarrillo con sustancia. Vale, voy a acercarme a una distancia prudencial y se lo voy a lanzar. Vale. Ves que le lanzas un cigarrillo. Uno de lo que. Vale. Sí. Ves que se lo tira, ¿vale? Lo coge. Dice, muy agradecido, ves que se lo pone en la boca y de la mano, ¿vale? Como si fuera un truco de magia, saca un chiquero, ¿vale? Ves que se lo enciende y en ese mismo instante ves su rostro iluminado, ¿vale? Ves que es un rostro, ¿vale? En el que ves dos globos oculares, parecen de humano, ves una boca que inhala. Muy similar a lo que estaba fumando el gran Sir Scalderson, ¿vale? ¿Vale? De ese mismo humo, ¿vale? Ves que del interior de la capucha, de lo que sería si este es su rostro, ¿vale? O lo que puedes ver, como en el dibujo que hice del tipo del cubo. Bueno, pues de su interior hay una especie de tentáculos de sombra, ¿vale? Que juguetean con su pelo... no gravitacional, ¿vale? No afectado por la gravedad, ¿vale? Y tras darle una calada muy profunda, la típica calada de llevo todo el día sin fumar y estoy enmonado a muerte, que te tiras el cigarro hasta atrás, pues así, ¿ves que hace así? Mucho mejor. ¿Ves que saca la mano hacia afuera y deja caer el objeto, el cigarrillo? Vale. Solo necesitaba esto. Gracias por el favor. Encantado, soy número 7. Encantado, número 7. Yo soy Tau 7.
coincidencia. ¡Eso es carísimo! Me acerco a recoger. ¡Es un destructor de mundo! ¡No vas a encontrar un modelo diseñado por mí mismo! ¡Que si lo haces bien, haces un collateral! ¡Sé lo que fabricas en tu mierda de sitio! ¡Seguro que me estalla en la cara! ¡La familia se siente deshonrada! ¡Vendida! Yo le digo, perdona que me lo haya pensado tanto, pero a saber qué tipo de personas habrá aquí dentro. Lo digo observándolo fijamente. ¿Ves que hace así con las manos? Lo comprendo. Es lógico, además eres un senescal. Por favor, pásate por mi tienda itinerante cuando tengas tiempo. Tengo una gran variedad de productos. Welcome. Te haré un descuento. Welcome, Strange. Y se abre el abrigo. Qué puto juegazo, ¿verdad? Sí, tal cual. Quizás lo haga. ¿Dónde puedo encontrarla? ¿Es itinerante? Donde me necesites, soy itinerante. Mientras estés en aquí. Por favor, ¿puedes dejar de dirigir mi partida? ¡Ya, basta! Es mi puta campaña, ¿vale? ¡Respétame! ¡Es lo único que tengo! Eso me ofende. Bueno, en... No sé cómo se le llama aquí, espacio puerto, estación de aterrizaje, hangares, ¿cómo le llaman aquí? Puerto, sí, sí. Cualquiera de eso. Te buscaré. Buscaré tu nave. Digo, preguntando, porque no sé en realidad cómo es la tienda. O sea, no sé si es un churruquito que lleva al lado de él. O algo así, no, que quiero saber. Buscaré tu. Es literalmente una nave itinerante de comercio. Vale, soy perfecto. Comerciante, trabajo para una liga de comercio. Y vendo productos de todas partes a buen precio. Perfecto, te buscaré y hablaremos en el futuro. The future is now. Coge el objeto, se lo enseño y lo vuelvo a colocar en su bandeja. Yo termino con mi prim, me voy donde está. Bien, oye, pues hemos avanzado, ya hemos pasado el primer nodo. ¿Qué dice la primera página? No, no, estoy en la primera página todavía. Vale. Au, vale. ¿Has visto lo que querían venderme? Aquí no hay respeto. ¿Ves que en ese momento Will dice qué pasa? ¿Que todos los hizo aquí sin familia? Imagino que no todos. Bien, acompañadme. El infractor está en la siguiente sala. Digo, no ha cometido ningún delito grave. Pero por si acaso el intendente del calabozo ha tenido a bien aislarlo en una zona segura. Ah, genial. Para él y para los demás. Como nota te diré que en mi familia somos 13 hermanos. Pero mamá era de una familia un poco más grande, 25. Entonces tengo bastantes primos. No te voy a contar cuántos hay por el lado de papá. Todo esto le voy dando la chapa mientras caminamos. Mientras vamos andando, le digo, entiendo que al llevar un sistema de reproducción, todos procederéis de algún lugar. Así ¿de que... la gran rata? La puta, la gran rata. La gran rata cornuda. La referencia Warhammer. Levanto los hombros. No lo sé, pero algún lugar tiene que llevaros vuestra sangre. No como la mía. Bueno, en algún lugar ha sido fabricado, y como tú, muchos otros. Como yo. Bien. Una tirada de voluntad, ¿me dices? Ay, Dios mío. A no romperme mis dientitos. 11. Mientras andas, estás en una. Ves una camilla, ¿vale? En la que puedes observar unos pies, ¿sabes? No estás viéndolo de fuera. Eres la persona que está en la camilla, pero no eres la persona que está en la camilla. ¿Entiendes lo que quiero decir? Sí. Sí, sí, ves lo que ve la persona que está en la camilla, pero sientes o tienes la certeza de que no eres esa persona. Como si fuera un video con primera persona. Efectivamente. Y ves un científico. Entiendes que es un científico porque lleva una bata blanca, pero lleva como una especie de arnés con múltiples brazos que comienza a diseccionar entre gritos agonizantes a la persona que está en la camilla. Y a insertarle partes que no son propias. Este científico se acerca a lo que sería la cara del paciente o de la víctima.
¿vale? Y ves que su cara es un cráneo. O sea, no hay carne en ella. Vale. Y de fondo se escucha. Es como el gallo, la gallina recurrente. Bien. Llegáis a la siguiente sala y Will dice, está en la celda vigilada, esperaré. ¿No viene? Nada, mi trabajo es el de tomar notas y procesar vuestras peticiones, no mi trabajo de campo. ¿Tienes miedo? Sí, y no me dan vergüenza reconocerlo. ¿Da miedo? Yo tampoco quiero entrar. No lo he visto. Eso es cosa vuestra. Vale. Vamos, Tau, me protegerás. Y, bueno, se me da bien esconderme. Y me digo mientras avanzo. Estoy muerto. Vamos para allá. Llegáis a la celda. Y el guardia dice, ya he recibido la notificación, les esperaré aquí fuera si me pido cualquier cosa. ¿Da miedo? Es raro. Ah, lo raro. Pero aquí está relación y pasan cientos de cosas. ¿Algo a tener en cuenta? ¿Qué? No sabría decirle, señor. No sé cuál es su trabajo en concreto, entonces no sé qué hay que tener en cuenta. ¿Habla nuestro idioma? ¿Habla con él? No, se ha mantenido en un riguroso silencio durante su estancia aquí. Es que no termina de abrir la puerta porque se escucha un montón de rollos. Entonces... No, me puede la curiosidad. Bien, adelante, ves que la puerta se... y se desplaza. En el fondo, una sala más bien pequeña. Algo sentado aguarda calmadamente. Ves que el guardia dice, tengo que cerrar. Si me hicieran el favor de entrar. Sí. Accedo. Bien, accedéis. No voy a poner voz porque si pongo voz me dejo la garganta. Vale. Define voz. Es que me da vergüenza poner voz. Siempre me ha dado vergüenza. Siempre me ha dado vergüenza, dice el de Welcome. Welcome, Strange. Es que es muy gutural la voz. Oh, Dios mío. La saliva le va a salpicar a este y no a mí, así que todo bien. Oí. Veis como la figura se alza, ¿vale? Las luces interiores comienzan a dibujar una cabeza achatada, ¿vale? Con dos pares de ojos de nuevo, unos centrales y unos laterales, ¿vale? Bastante finos, una boca llena de dientes. ¿Vale? Parece que tiene como algo colgando, como si fuera una especie de mempo, ¿vale? De cubreboca. Lo lleva colgado. No va erguido, sino que va agazapado. Parece tener dos pares de brazos y un juego de piernas, como si fuera cualquier otro humano. Os recuerda mucho a un Kisanta. Los Kisantas son una sociedad que llegó a los mundos del pacto hace algunos eones. Eones no, hace algunos cientos de años, ¿vale? Está destacado como un momento importante en la cronología. Según ellos, guiados por... No me acuerdo del nombre. Los sortilegios místicos, ¿vale? Estos sortilegios místicos... son una entidad, o sea, van en mayúsculas, sortilegios místicos, ¿vale? Les hablaron de un planeta que se llamaba Akiton, ¿vale? Que sería el futuro de esta especie, ¿vale?
y viajaron a esta especie que era muy avanzada tecnológicamente en su momento. Construyó la nave Ildari, ¿vale? Los Ildari llegaron a los mundos del pacto justo casi cuando estos se estaban formando. Y vieron que Akiton no era el mundo prometido por sortilegios místicos, sino que era un mundo que ya estaba poblado, que había crecido tecnológicamente, que de hecho en la carrera tecnológica habían sobrepasado a los Kisanta. Y los Kisanta se dieron cuenta de que ahora ellos eran los salvajes. Entonces, gran parte de ellos decidieron quedarse en la nave Ildari. Y es ahora actualmente su nave, nave mundo, ¿no? Por así decirlo. Y otros tantos decidieron descender al planeta. Y han metido los sortilegios místicos a Akiton para seguir la profecía que estos les habían otorgado. ¿Qué son los sortilegios místicos? Los Kisantans nunca lo han desvelado. Parece ser algo... ¿Qué pasa? ¿Se va? Dios, Ferna. Bueno, Ferna. Parece ser algo propio de su cultura, como una suerte de divinidad o de aparición mística. Los Kisantas se han desenvuelto perfectamente en la sociedad, son criaturas alargadas, esbeltas, con cuatro brazos, dos pares de ojos, una cabeza en forma de cono. Y han demostrado ser grandes sabedores del misticismo y de las energías telúricas del universo. Se han mostrado súper colaboradores, no son extremadamente belicosos, son belicosos como cualquier otra especie, ¿no? En ese mismo nivel, ¿vale? Y este infractor os recuerda mucho a un Kisanta, ¿vale? Aunque tiene un tono de piel similar, es más blancuzco, un blanco morado, con tonos morados en las zonas carnosas. Tiene cuatro dedos, tres dedos en dedos aquí y uno opuesto, uno ponible, ¿vale? Acabados en afiladas garras, ¿vale? En las articulaciones, que realmente tiene articulaciones, porque os dais cuenta de que tanto en la izquierda superior como en la derecha inferior tiene prótesis, unas prótesis mecánicas bastante al aire, donde las articulaciones y nervios que compondrían el brazo quedan descubiertas. Las piernas sí las tiene completamente bien, lleva un tabardo, una especie de faldón que cubre dos piernas, lleva una capa de un tipo de criatura espacial que no conocéis, y en los brazos sanos un recubrimiento, una especie de traje como de escamas, unas escamas que tienen un tono azulado opaco, ¿vale? La cabeza, que os he dicho que es plana, mientras que los Kisantas va hacia arriba, estos parecen descender y formar un triángulo, está por debajo de su nivel de hombro, ¿no? Nosotros digamos que tenemos cabeza, cuello, hombro, ¿vale? Ellos, aunque tienen cuello, su cuello está colocado, ¿vale? Por debajo de la línea de nosotros, siendo como una especie de esta forma, ¿vale? Es que os mira y hace una reverencia. Su voz es una voz madura, no como la mía, que es bastante aguda, más bien grave. Dice: a ver si me sale. Es mi voz. A ver. Hola. Bienvenido. Yo lo miro, inclino un poco la cabeza como él hizo, imitando a mi manera.
Mi nombre es Tau 7. Y L es. Te dejo que hable. Luis. Somos los senescales que han enviado a este lugar para tratar con usted. Es que asiente, dice un placer con serio. Y ves que alarga mucho las letras, gorgotea constantemente. Yo miro a Dawi. Ya le dije anteriormente que no se le me daba demasiado bien tratar con gente. Así que espero que sea él el que tome... Yo me acerco con mi libreta. Tenemos un par de preguntas. Si no le importa. Ves que hace así y como que medio se traba. Y veis que hace como un gesto, ¿vale? Con una de las manos superiores, ¿vale? Y de la mano brota una vara acabada en punta que utiliza con las cuatro extremidades para apoyarse hasta donde estaba sentado. Bueno, primero usted sabe nuestros nombres. ¿Tiene algún nombre que sepa escribir? Ves que con una de las garras del sentado ya, con una de las garras, escribe su nombre. No me acuerdo de su nombre. Y es el prota, sí, la más sucia. Arias. ¿Cómo es? Ariad. Arias. A-R-I-A-S-K. Arias. Arias. Vale. Bien, así no tengo que seguir leyendo el trato. Bien, infractor número 33. ¿De dónde viene Arias? No voy a seguir poniendo esta voz. Vale, ya nos ha quedado claro. Del vacío. De más allá de todo vuestro universo imaginado. Cambia música. Un largo viaje. Muy largo. ¿Y por qué ha venido exactamente aquí al bastión, Arias? Un segundo que estoy poniendo música. Se escucha. Difusión, por favor. Multifunción no puede ser. O estoy a uno, estoy a otro. Las casas han despertado. ¿Las casas? Pregunto. Y vienen para tomar lo que es suyo. Pero ya hay algunas que han mandado sus serpientes aquí. Arias quiere ayudaros. Yo me acerco un poco más a él, ¿no? De lo que ya estaba. Ves que la lanza, ¿vale? La ha dejado a un lado, no la está esgrimiendo ni nada de eso. Parece que realmente la utiliza como sostén. ¿Has venido hasta aquí directamente a buscarnos a nosotros? ¿O a buscar a alguien en particular? ¿Qué te ha traído hasta aquí? He oído historias de los senescales. Y sé que guardan la paz y el oro. Mi gente, no. Me acabo de tener un pedazo de flashback que flip. ¿De guerra? No, un flashback no, un déjà vu. No toda mi gente quiere la guerra. ¿Los Kisanta son tu gente? ¿Santa? Siento como no reconoce, ¿no?, el nombre. Yo en mi pack busco a ver si tengo alguna imagen de un Kisanta para enseñar. Ves que sí,
Crisanta. Sí, tienes una foto. De hecho, la típica foto de libro de conocimiento al medio. Que está así, de perfil, abierto para que se vean sus órganos. Ves que lo toma. Ves que cuando lo tomas, notas los dedos fríos, ¿no? De la mano, ¿no? El contacto de cogerlo. ¿Vale? Y ves que la tecnología no le es desconocida. ¿Vale? De hecho, amplía la imagen. Ves que rota. Desbloquea algunas funcionalidades de programas que solo tú conoces. Permitiéndole crear una proyección desde tu pad de un Kisanta. En movimiento, respirando, cosa que tú no sabías que tu pad podía hacer. Se lo compré bien a mi primo. ¿Es eso lo que son ustedes? No. Perdón, es que no están bajando. No. Nada parecido. No somos iguales, quizás similares. La historia se olvidó hace mucho tiempo. Por culpa del vacío. Los etéreos solo recordamos a los... ¿Etéreos? ¿Os hace llamar? Somos etéreos. No nos llamamos etéreos. No me voy a entrar, no voy a entrar a discutir sobre qué es un nombre y qué es el ser algo. Venga, porque no es el momento. Oh, espera, que tenemos raid. Friki Vetusto, muchísimas gracias por ese raid. Bienvenido, bienvenidas a todos. Estamos finiquitando, en realidad. Estamos finiquitando. Estamos... Sí, son las 8:30 lo tenemos. Primera sesión de Starfinder, ¿vale? Que estamos jugando. Dai lo está haciendo de Master. Y aquí estamos hablando con una raza extraña venida de más allá del universo conocido por nosotros. Las casas. ¿Qué son las casas? Ves que se mantiene en silencio mientras te observa. Y esto sí lo voy a decir con voz de aliens. Todo a su tiempo, amigo. ¿El colgante que trajo usted es algo importante? Para mí sí. Para nosotros no. No lo creo. Digo, para la misión a la que ha venido. No. He estado en su nave. No entiendo nada. Los etéreos somos... grandes tecnólogos. Puedo imaginarlo. Ves que las partes mecánicas salen, ¿sabes? Digamos que está como retraído, ¿no? Como expectante a ver qué le preguntáis, etcétera, etcétera. Y extiende las dos extremidades mecánicas para que las observe. Yo las... Ni fulas. Ni fulas de cómo funciona esa mierda. O sea, están... ¿Sabes cuando... yo qué sé, yo por ejemplo que soy miniaturista. ¿Sabes cuando eres miniaturista, pillas una miniatura que no sabes cómo han pintado, pero que está increíble? Que dices, puta madre, pero esto no sé cómo lo has hecho, pero está increíble. Pues esa es la sensación de, va, ponme cuatro para poder jugar con ellos y romperlos, por favor. Yo le señalo, perdón. Dale tú. Le señalo los tendones y eso que se ve debajo de las mecánicas. No son tendones o sea, no tienen ni forma de tendón, ni pero entiendes que son las partes articulables de la extremidad. Pero parece una especie de polímero ferroso, ¿vale? Una mezcla súper extraña, lo sé, ¿vale? Que permite añadir que sea dúctil, ¿vale? A que sea resistente. ¿Se las puso porque quería o tenía algún deterioro en su brazo? Se lo pregunto, no es que yo lo mire, a ver. Ves que te señala
el compartimiento mecánico, ¿vale? Y vuelvo a repetir. Tu pie. No soy yo, nada. Perdón, a su tiempo, amigo. No, no, que no sé. Es una voz muy difícil de hacer. Y no la coge porque es muy, muy grave, gutural, baja. Entonces es como muy susurra, no me sale bien. Si tuviese el micro de casa, sí lo pillaba seguro. Vale, vale. Okay. Yo miro a Tau, si quiere decir algo. ¿Ves que se vuelve a replegar? En realidad, estoy cuando nos está enseñando toda esa parte, ¿no? Esos brazos mecánicos junto con tendones y tal. Como, como parte, digamos, malus y bonus de tu personaje, que es esa curiosidad, ¿vale? Que recordemos. Bueno, recordemos no porque no lo hemos dicho, pero tienes eso, ¿vale? Tú estás flipando. O sea, tu mente está ahora mismo como un disco duro recalentado que el ventilador no funciona muy bien. Está. Pues así estás ahora mismo. Quizá cuando Dewis me mire esté observando mi propio brazo, ¿no? Medio máquina, medio carne, después de haberme fijado en estos claro, además, que me enseñado. Los espectadores no han visto el diseño del personaje, pero el diseño del personaje es una especie de abrigo que oculta, ¿vale? Un chasis de androide. Con una forma muy esquelética. De hecho, sus costillas o parte de sus costillas se pueden ver, ¿vale? Hasta incluso la pelvis, que queda en un chasis bastante dinámico, ¿vale? Y con al que se han eliminado las partes sobrantes de una pierna. Lo que no necesita una pierna para ser funcional al 100%, mejorada incluso. Yo cuando lo debo y eso me mira, estoy observando y le salgo de mi pensamiento, por así decirlo, y le miro. ¿Sí, Dewey? Creo que querías preguntar algo, ¿no? Miro hacia el individuo. Bien, Arias. Nos has dicho que ya habían enviados de esas casas entre nosotros. No voy a poner la voz porque si no ya sé que no se va a oír. Sí, las serpientes las llamo yo. ¿Podríamos contactar con alguien, alguno de ellos? ¿Podrías demostrar que sus palabras son ciertas? Dice, no quiero demostrar nada. Quiero que las matéis. Si no, vuestros mundos estarán en riesgo. Y ves que... acerca una de las manos mecánicas, una de las manos naturales, ¿vale? La acerca a ti, ¿no? Como esperando que... ¿sabes? Con un dedo, como esperando que lo toque. Bueno, me voy a callar. Me acerco y le toco. Sí, totalmente. No, dilo, coño, es que es verdad. Ahí va a ser la broma, o sea, ¿qué hago? ¿Le tiro del dedo? No, no, le toco el dedito. No. Le acerco el dedito y lo toco. Pues soy demasiado curioso, vale. no puedo impedirlo. Cuando lo tocas, ves que tus ojos, tus procesadores visuales, ¿vale? Pierden la visión del sitio, ¿vale? Y en tu cerebro se carga una información nueva que no tenías antes, ¿vale? Y son unos glifos. ¿Vale? Unas especies de runas, ¿vale? Que desconoces, no saben cuáles son sus significados, ¿vale? Dice, ves que cuando retira el dedo, vuelves a la normalidad, dice, ahora sabes encontrar, mátalas a todas. Me echo hacia atrás un poquito... intentando buscar dentro de mi cabeza qué es lo que ha hecho, qué es lo que ha dejado. ¿Cómo puedo encontrar esa serpiente? Claro, y lo más importante es que, ¿por qué le es tan sencillo vulnerarme? Pues sí. Si te fijas, han vulnerado literalmente. O sea,
salvando las diferencias, ha sufrido una violación de tus sistemas de seguridad, o sea... Sí, pero entiendo que eso no podré descubrirlo, ¿no? Así tan sencillamente. En realidad, claro, me percato del tema ese y viendo también cómo manipuló el comunicador, ¿no? De Dewey, entiendo que tiene... su facilidad con la tecnología es increíble, ¿vale? Así que entiendo el... Lo afirmó antes, su raza, los etéreos, son tecnólogos. Pues está más que comprobado, ¿no? Vale. Son las 8:30, seguimos jugando. Por mí, Plin, ¿eh? No sé si es buen momento para cortar. Esto se puede extender. Esta... Vale, os lo digo ya. Él, Arias, no os va a decir nada más. O sea, se va a mostrar elusor en las preguntas. ¿Vale? Es como una... Él tiene su propio plan de cómo... Porque al final no deja de ser un primer contacto entre razas, ¿vale? Entonces él está siendo muy prudente y os está dando la información encapsulada. Entonces vale. No le vais a sacar más información. Entonces lo que le diría... Dewey, cuando salgamos quiero comentarte algo. Miro a Arias y... comprobaremos qué son esas serpientes y quizás así le entenderemos mejor. Ves que hace un gracias muy extendido. Y se queda nada. Eso. Ok. Le hago una reverencia como al entrar y miro a Dewey como para salir fuera. Sí, yo salgo con Tau porque aquí no nos queda nada. Tu sentimiento es quiero diseccionar a ese cabrón. Mi sentimiento es ¿quieres casarte conmigo? Déjame tocar tus partes. Quiero tocarte. ¿Qué? Quiero ser parte de ti. Bueno, una vez no, fuera. Quiero que seas parte de mí. Es muy extraño todo. Una vez estamos fuera, pero a lo mejor un poquito aliviar esta final. Le digo. Es que el guardia cierra atrás vosotros. No sé. Haz una tirada tú de lo tuyo para limpar. Jolines. Nada, pues lo siento. Voy a coger impar el mismo dietis. ¿Tienes que repetir tirada? Pues sí, la uso, pero si va. Gástalo ya, que terminamos ya, gástalo ahí. ¿Qué quieres? Ahora voy a decir par, porque se me... Vale, el guardia. El Isoki tiene una ventaja. ¡No! Ah, la devuelvo. Sumaron un de 10. Es una tirada de par impar. O sea, no vale tanto el resultado numérico, sino solo si es par o impar. Pero gracias, Cherry. Bueno, pero estaba bien, porque en verdad, si sumaba lo que te salía, sería par. Bueno. Ves que el guardia cuando sale te dice, por cierto, Cable, muchas gracias por prestarme el otro día a Hulk y pensé que no iba a llegar a tiempo para presentar mi traspaso como guardia de calabozo. Hace tiempo ya que quiero que me lleven a otra zona un poquito más cerca al muro exterior. Me he echado novia, ¿sabes? ¡Oh! ¡Mira! Sí. ¡Qué galán! Por cierto, en confianza, no sé cuánto tiempo va a estar el infractor dentro. No creo que los grandes celestiales lo retengan durante mucho tiempo. Al fin de cuentas, no es más que un visitante dado normas administrativas. No ha demostrado ser violento. Te lo digo porque es lo que se oye por aquí abajo. Vale, muchas gracias. Vale, para que no lo sepa, por el trasfondo de Isoki, de Cable, él va prestando el Olkis a todo el mundo, ¿vale? Para mejorar sus prototipos de dron, ¿vale? Porque su dron es un dron de soporte, ¿vale? De soporte humano. Entonces tienen que cumplir muchas funciones, por eso lo del masaje, etcétera, etcétera. Y yo le he dado una actitud gratuita, inventada,
¿vale? Que siempre que interactúa con alguien de los senescales, tira por impar. Si tira par, si le sale lo que ha elegido, ¿vale? A ese senescal en concreto le ha prestado Lolki, ¿vale? Y puede salirle bien, puede salirle mal, ¿vale? Es una forma de añadir información y rebajar la presentación del pene. Olkis, mola. Medina, dime que no se ha escuchado lo que he dicho. Sí, sí, se escuchó todo. Vale, la cojo de este tío. Entiendo que una larga, me tengo miedo. No, entiendo que es una secuencia con ella, o sea, no me metí. Sí. No, pero tú estás ahí, o sea, el tipo se ha acercado como vale. A Lisok y tal, le ha dicho tal, pero no ha hecho como quítate tal, sino que se lo ha contado como en confianza, ¿no? Esa típica conversación de colegas que hay otro colega de otro colega. Yo cojo a Dewey una vez hayan terminado su conversación, fijándome en lo que estaban diciendo, y me separo un poquito a un lado como para hablar entre nosotros. ¿Recuerdas que ha dicho que hay serpientes entre nosotros, de esas casas? Sí. No he querido decir nada más, pero ha roto la seguridad de mi... disco duro, vamos a llamarlo, no sé cómo llamarlo, y ha introducido datos en el interior. Me ha dicho, ¡qué envidia! ¿Envidia? No sé si es bueno que se metan en tu cerebro y metan cosas sin tu quererlo. Es muy interesante, tu protocolo de seguridad es muy alto. No lo sé, no tengo ni idea. Es la primera vez que me hacen algo así. Olkis no está. Bueno, me ha dicho que con ello podemos encontrar a esas serpientes. ¿Quieres que investiguemos acerca de ello y veamos qué es lo que de qué es lo que habla? Y si tiene razón. Sí. ¿Has visto a Olkis? No. Yo lo llamo con el platán. ¿Ves que no? ¿Y no me pones si está trabajando? No. Vale. Nos vamos. Nos encargamos de ese asunto. Perdona, he estado al lado, claramente. He escuchado hace. Dios, se me fue el nombre. ¿Qué es lo que somos nosotros? Senescal, vale. He escuchado a ese Senescal decirte que quizás suelten al infractor dentro de poco. ¿Podríamos decirle a los guardias que si lo sueltan le digan algún lugar al que pueda acudir y poder volver a contactar con él? Sí, tu método es mucho menos intrusivo que el mío. Yo estaba esperando una baliza de seguimiento o alguien que se hace detrás de él. Dice pero que sí, quiere entiendo llevarme. Que querrá hablar. Sí, me parece buena idea. Lo dejo en tu mano. Veo que tienes contactos aquí. Vale. Bien. Pues apúntense todo eso, ¿vale? Todo lo que quieran hacer para la siguiente partida. Will se reúne con vosotros. Y aquí lo dejamos, ¿vale? En Will se reúne con vosotros y tenéis que poner información. Es el resumen de la próxima partida. Vale, no duermo en la misma cama que tú, pero ¿qué? ¿Qué? Bésame, tonto. ¿Qué? Bésame. Bueno. Estoy en medio. Tú no, mira, bueno, a un lado. La experiencia y tal, la reparto fuera de cámara. A los espectadores. Esto es mi despedida como máster. A los espectadores, gracias por estar, gracias por manteneros activos. A lo mejor vamos contando más cosas por el Instagram de los Dados de Hierro. O vamos presentando PNJs nuevos. O vamos haciendo cosas tal. Yo seguiría las redes de los Dados de Hierro por los Easy. A lo mejor alguien me puede ayudar a encontrar a Olki. Podríamos dedicarle un canal en el Discord para ir colocando los penejotas y cositas así, las informaciones y cositas así, para que se vayan viendo. Decidida de Master por hoy. Por hoy, por esta sesión. Sí. Espero que os haya resultado interesante, que os haya resultado inquietante, motivadora, y que os guste el mundo. En esta sesión no ha habido combate, eso no significa que no lo vaya a ver, simplemente que
en esta ocasión los personajes han interactuado de forma pacífica. Que no se repita. Morfeo dice que no se repita, por favor, ni con Medina tampoco. Ah, gracias, Morfeo. Y poquito más. Espero veros a todos y a más gente el sábado que viene. Gracias a Medina y a este, por supuesto. Y ahora, Medina, vuelve, te devuelvo los dados de Boy. los dados del vacío. Que vienen de más allá de nuestro universo conocido. Está todo. Bueno. Bien, genial. Además, tenía un montón de ganas de jugar algo así en plan tema futurista y tal. Y bueno, ya sabemos que nosotros jugamos ahí a tremendo. Además, ahí cogido, yo, así que... yo creo que se ha notado que lo he pillado con ganas. El libro me lo compré hace una semana. Ya, pero ahorita, es, me ha gustado un montón. Libro de bolsillo. Ah, es pequeñito, sí. Brutal. Sí, sí, sí. Es como el vampiro de bolsillo. Sí, sí, sí. ¿Vale? Sí. Pero a diferencia del Pathfinder, este está bien maquetado. Porque el Pathfinder lo que hicieron fue achicarlo y ponerlo en chiquito. Imagínate. Y tiene las letras muy pequeñas. Y tiene las letras minúsculas. Este no, este se lee guay, está de puta madre, tiene todo lo que tal. Y además, la semana anterior, o sea, hace dos semanas me pillé este. Y la semana anterior me pillé el bestiario. Cremita. Salen bichos adorables. Está increíble este juego, o sea. Bien, 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 bien. Lo jugaremos. Ahí, además. Todos los juegos que tengan, bueno, ya sean planetarios, pero que tengan así planetas abiertos, dan a hacer infinidad de cosas. Infinidad, sí, de cosas. Bueno. Así que genialísimo. Tengo cuatro páginas de partida, más todo lo que habéis hecho hoy. Que parece que no, pero son más cositas que me vais haciendo la partida. Eso es siempre así. Es el truco del máster, o sea, no hacer nada. Bueno. Nada, vamos cortando, señores, por aquí. Entonces, muchísimas gracias a todos los espectadores que habéis estado por ahí. Ha habido un montón de gente que ha pasado por aquí. Gracias a Dailo, por supuesto, por ser de Master. A Stevie por acompañarme en la aventura. Y nos vemos ya la próxima semana. Ya colgaré nuevos horarios y nuevas cositas. Y ya veremos qué vamos haciendo. Nada, vamos a hacer una raid. Nos vamos a ir con Levia Roll, que siempre nos hace raid ellos. Y poquitas veces la podemos devolver. Así que nada, nos vamos para allá, señores. Chao, chao. Oh.